Muy buenos días, amigas y amigos del atletismo de todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a la 33ª edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, uno de los mejores maratones del mundo en la ciudad del running. Damos la bienvenida a los más de 100 canales de todo el planeta de habla hispana que van a seguir esta transmisión. Soy José Luis López y saludamos también a los 215 países que van a estar en la narración de este maratón, 379 canales, es decir, la carrera de maratón más difundida del planeta. Para todos los comentarios de esta carrera, contamos un año más con el lujo de tener a Alberto Hernández de la revista Corredor, grandísimo especialista de atletismo, grandísimo amigo de esta casa y que una vez más es el que más sabe de esta carrera. Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, profesor. Lujo el mío de estar aquí contigo y de poder disfrutar de este regalito, ¿verdad?, que nos hace Valencia a todos los que amamos este deporte, a todos los que, siempre lo digo, ¿no?, somos aficionados, somos enamorados antes que periodistas, y una vez más con mucha expectación, porque es que hay tantas cosas que pueden pasar hoy y tantas cosas que van a pasar hoy. Esta era la imagen de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en esta maravillosa ciudad, en Valencia. Y ahí están ya preparados algunos de los corredores. 33.000 participantes en este lugar emblemático de la salida y también de la llegada de la carrera. Vemos que es una de las carreras más rápidas del mundo, entre otras razones por esta altimetría, porque apenas hay nada, son 16 metros y pico de diferencia. Eso quiere decir que es una carrera no solamente muy plana, sino también muy rápida, porque se disputa sobre todo por grandes avenidas con muy pocas curvas cerradas, y eso favorece también, junto con la temperatura. Veíamos que ahora es una temperatura ideal para correr, va a hacer un buen día, va a haber un poquito más de viento en la parte final de la carrera, pero muy, muy poquito, y eso es fundamental para que los y las atletas consigan sus mejores registros. Sí, la verdad es que 6 grados, José Luis, es una temperatura fantástica. Vemos ya los récords del circuito. Eso serían, Alberto, madre mía, los grandes objetivos de hoy. Los grandes objetivos de hoy. Hablaba la organización que hay que ser realistas, que soñar con un récord del mundo es eso, soñar, y que lo que se va a atacar realmente es el récord de Kelvin Kintu, que implica correr a 2 minutos y 54 segundos el kilómetro, y tratar de acelerar un poco la parte final. Se ha pedido un tiempo a las liebres de 1:30, y a las chicas un ritmo de 3:12, pasar la media maratón en 1:07:30. Estamos hablando también de un paso importante, de un paso interesante. 1:30. Se va a tardar de hacer un paso de 61 minutos en la media maratón, entre 61 y 61:15. Sí. Y era 2:54 el grupo de cabeza. Y para que nos hagamos una idea, va a estar en ese cometido, una de las tres liebres es Bernard Ngeno, el keniano, que ya hizo de liebre a Kiptun en el récord de Chicago, pero bueno, como todos vimos, ¿no?, Kiptun le dijo que gracias, sí, por los servicios, pero que él solo se apañaba. Pero que para destrozar el récord del mundo era imposible el ritmo de la liebre, tendría que ser todavía más rápido, y eso es lo que consiguió Kelvin Kiptun, el plusmarquista del Maratón de Valencia, con esas 2:1:53. Vamos a presentar el recorrido del maratón, un recorrido que comienza aquí, precisamente en la Plaza de Maratón, para luego pasar por el Puente Olivete. Sí, se va primero. Vamos a la zona del puerto. Toda la primera parte por la zona este, digamos, de la ciudad, la zona universitaria, que también conocen los corredores, ¿no?, porque ahí se finaliza y empieza el medio maratón. Y bueno, la verdad es que un circuito, sí, como has dicho antes, totalmente plano. La Avinguda Estrangers, la media maratón en la calle Reina, luego ya, esto es el Passeig de la Albereda, el estadio de Mestalla, ahí nos vamos a acercar ya enseguida al medio maratón, en la calle de la Reina, efectivamente este sería el medio maratón, la avenida del puerto, luego ya Eduardo Bosca, el paseo de la Alameda, kilómetro 25, el Museo de Bellas Artes,
la calle de Mauro Guillén, las Torres de Serranos, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y este es el centro, la plaza del Ayuntamiento, la Estación del Norte, para irnos nuevamente ya hacia buscar la meta. Este sería ya la plaza de Toros, y luego ya camino desde la Estación del Norte, camino a lo que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde es la salida y la llegada. Ahí está. Una de las llegadas también más bonitas del mundo. Es muy, muy, muy icónica, es un sitio fantástico, es sobre todo una cosa que es importante por una carrera, que es reconocible. Cualquier persona que ve esto sabe que estamos hablando de Valencia, es mucho más que un arco con un cronómetro. Además, justo en este complejo, cuando vemos ahí los récords de cada uno de los maratones, y vemos que Valencia en la categoría masculina es el cuarto más rápido del mundo. Chicago este año, Kelvin Kittun, el récord del mundo. Eliud Kipchoge, Berlín, que también es el récord del mundo. Kelvin Kittun tiene también el de Londres y tiene también el de Valencia. Es la gran sensación actualmente del maratón en la categoría masculina. Tres maratones y todavía no sabe lo que es correr por encima de las 2 horas y 2 minutos. Y el de chicas también, es una barbaridad. Y en chicas, que tenemos a Valencia todavía mejor posicionada en la tercera posición, con esas 2 horas 14 minutos 57 segundos de Amane Berisso del año pasado. Y están solo por delante Dihisa Sefa, que este año hizo el récord del mundo en Berlín, y Sifan Hassan, que en Chicago ha hecho una de las mejores marcas de toda la historia, que sería también como récord del mundo si no hubiera sido por la actuación de Dihisa Sefa. Eso quiere decir que Valencia está por delante de Londres, de Tokio, Dubái, Hamburgo, Ámsterdam, Seúl, de grandísimas maratones de todo el planeta, y del conjunto de categoría masculina y categoría femenina, creo que es la segunda después de Berlín. Diría que es un milagro en los últimos años. Mira, este sí que no es un milagro. Sí, sí. Que Narisa Bekele, uno de los grandes. ¿Por qué? No es que no es un milagro. Porque es verdad que hay una aportación económica al principio de los últimos 12 años de la Fundación Trinidad Alfonso. Pero aparte, la Sociedad Deportiva Correcaminos, que lleva en esto 43 años, sabe emplear bien esos recursos. Cada vez hay más recursos propios y hay mucha gente detrás. Antes hablábamos con nuestro compañero en el streaming de inglés, que es nada más y nada menos que Richard Nerulcar. Los más veteranos le recordarán por ganar la Copa del Mundo de San Sebastián aquí en nuestro país en el año 93. Y él decía que sí, que él conoce la historia del dinero, de los patrocinios, pero que sobre todo le gusta la pasión que le pone la organización de Valencia. Y es verdad, esto es una carrera de apasionados. Es una carrera donde Paco Borao y Juan Botella son dos auténticos enfermos del atletismo, donde el equipo de comunicación dirigido por Alex Heras nos pone las cosas muy fáciles a la prensa, y eso hace que no pare de crecer en cantidad y en calidad. Y hemos visto los últimos vencedores y las últimas vencedoras aquí en Valencia, y vemos esa progresión de las marcas. Prácticamente cada año Valencia se supera. Claro. Y siempre cuando acabamos la transmisión decimos, ¿y el año que viene qué? ¿Cómo pueden mejorar? Pues cada año Valencia mejora. Es que fijaros, desde el año 2009, en el que ganó Andrés Micó con 2:26:57, ese año ganó Maxime Mankinon en 2:50:46, y desde entonces todas las marcas 2:9, 2:7, 2:8, luego ya se pasó al 2:5, al 2:4, al 2:3, y cuando ya parecía que estábamos rozando el límite, al 2:1 el año pasado, que el Kelvin Kittun. Y ojo, que mira qué señor tenemos ahí para tratar de atentar contra ese récord. Este es los inscritos más importantes en la categoría masculina. Desde luego es una lista impresionante, pero es que incluso por parte española, Tarik Unovales, con esa marca de 2:07:18 conseguida el año pasado aquí en el Maratón de Valencia, es uno de los que aspira a conseguir récord nacional, en este caso de España. Pero también se va a intentar récord nacional de varios países de habla hispana, por ejemplo, el de México, el de Ecuador, el de Argentina, tanto en categoría masculina, categoría femenina, el de Paraguay, el de Venezuela, el de Costa Rica, el de España, Tarik Unovales, Dani Mateo, Yago Rojo, se están jugando muy buena parte de sus posibilidades de conseguir el pasaporte olímpico hacia París en esta carrera. Creo que han elegido bien
Este es un lugar maravilloso para conseguir ese pasaporte olímpico y este es el listado de las principales participantes en la categoría femenina, también de un nivel altísimo, con Almaz Ayana como principal favorita. Pero hablar de favoritos, favoritas en el Maratón de Valencia es muy arriesgado, porque aquí siempre hay grandes sorpresas, porque la nómina de superatletas es fantástica. Por ejemplo, hay 10 hombres con marca por debajo de 2 horas y 5 minutos y 22 hombres por debajo de 2.08. Sí, sí, 22 por debajo de 2 horas y 8 minutos. En mujeres, 5 por debajo de 2.20, 9 por debajo de 2.21. Y ahí tenemos también a la plusmarquista nacional Marta Galimain, que el año pasado dejó ese récord de España en 2 horas 26 minutos y 14 segundos. Hoy podría caer ese récord de España porque va a ser el debut como española en maratón de Mayida. Sí, el debut de Mayida Mayo, fue una atleta que como marroquí ha llegado a correr en 2.21. Una atleta que ya fue la primera en cruzar la meta en el Campeonato de España de campo a través de la temporada en Ortuella, pero no contabilizaba, lógicamente, por no tener nacionalidad, mientras vemos ahí a Joshua Cheptegei, otro de los asaltantes. Y bueno, Mayida entrena con Fernando Rodríguez, un hombre que sabe lo que es ganar como entrenador el Maratón de Valencia. Marta Galimán. Tanto en categoría masculina como en categoría femenina, porque él era entrenador de Vicente Antón Pastrana, que ganó este maratón, y también de Tina María Ramos. Lleva mucho tiempo en el oficio. Antón Pastrana fue en el año 84, ¿no? En el año 84, ganó Vicente Antón Pastrana. Bueno, entonces Fernando Rodríguez la entrena, ella vive en Vitoria, en el País Vasco, tiene una niña de 10 años y es una atleta, bueno, que en principio no va a salir a reventar el récord, ¿verdad, José Luis? Va a ir en el grupo de las españolas, sí, a mínima olímpica. Y en principio, bueno, pues creemos que a lo mejor en su mente, una atleta de 34 años, no es una atleta joven ni mucho menos, pues a lo mejor está en hacer lo que se llama en atletismo un buzca, ¿no? En ir poco a poco pegándole dentelladas, porque claro, fijaros, tiene casi 5 minutos con respecto al récord. Y otra gran dama del atletismo, Gencebe Dibaba, la plusmarquista mundial de la milla, de los 3.000 metros y 1.500 en pista cubierta, una auténtica leyenda. Y fíjate lo que hablamos, ¿no? Que muchas veces es tal el nivel de Valencia que a veces gente como Gencebe Dibaba puede llegar a pasar desapercibida, ¿no? Y esta probablemente la favorita, Almaz Ayana. La gran. Ganadora del maratón de Ámsterdam el año pasado. La mejor debutante de la historia hasta que el STB Gigrey la superó precisamente en Valencia el año pasado. Este año ha sido séptima en Londres, pero ha ganado las medias maratones de Lisboa y Nueva Delhi. Campeona olímpica de los 10.000 metros en Río, batiendo el récord del mundo en la final olímpica, increíble. Mira, antes he dicho que Gencebe era la plusmarquista mundial de 1.500 metros de cuesta. No, de 5.000, de milla, de 3.000 y de 5.000. Sí. Ayana, que también estuvo un tiempo alejada de la competición, regresó poco a poco, regresó en España, regresó en el medio maratón de Madrid y luego poco a poco fue... Jefa, experta en el maratón de Dubái, que ha ganado en 2017 y 2020, además de un cuarto puesto en 2018 y segunda en 2019. Lleva, eso sí, desde el 2020 sin competir, porque ha sido madre en dos ocasiones. Y esta es Joan Meli, la keniana de nacimiento, ahora representa a Rumanía desde el año 2021. Corrió aquí en Valencia en el 2020, fue octava, tercera en el medio maratón en el 2019 y 2022 ha sido su mejor año. Y la alemana Quejeta, que ¿quién tiene el récord de Alemania, José Luis? ¿Quién tiene el récord de Alemania, que es otra histórica? Pues sí, es Irina Mikitenko. Efectivamente, que el récord lo tiene en 2:19:19 y eso es lo que tiene en el punto de mira esta mujer, Melat Quejeta. Es la plusmarquista europea de media maratón, 1:05:18. Se les resiste todavía un poquito el maratón, aunque eso sí, fue sexta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fíjate, la primera salida reservada para los atletas de élite, chicos y chicas. Esta imagen a mí me encanta, es una imagen icónica y además se parte desde la plaza de la maratón. Esto es una maravilla, que una ciudad tenga una plaza que sea plaza de la maratón me parece sensacional. Joshua Cheptegei, el atleta ugandés que hoy debuta aquí en la distancia de los 42 kilómetros y 95 metros. Batió aquí el récord del mundo, sí, de 10.000, batió el récord del mundo de 10 kilómetros. Que hay, es uno de los grandes enamorados de esta ciudad. Gabriel Gay, el tanzano, que el año pasado fue segundo aquí, con 2:03:00. Y
ha corrido el medio maratón en dos ocasiones en esta ciudad. Fue segundo el maratón de Boston, se retiró en el duro circuito de Sydney. Y este es el gran Kenenis Abekele, para algunos el mejor fondista de la historia, porque lo combina todo. Por una parte, sus éxitos en la ruta en los últimos años, pero también esos éxitos en la pista. Ha sido 3 veces campeón olímpico, 5 veces campeón de un aire libre y 11 veces campeón del mundo de cross en categoría senior. ¡Atención! Porque va a comenzar la Maratón de Valencia. ¡Ahí lo hace! A la izquierda, la participación masculina. A la derecha, la participación femenina, mientras suenan la canción típica de la salida de esta maratón, el libre de Nino Bravo, que por cierto se cumplen ahora 50 años del fallecimiento de la mejor voz que ha tenido la música en habla hispana en todo el mundo. Libres, libres se sienten todos estos atletas, los 33.000 corredores y corredoras que en muy pocos días agotaron todos los dorsales, porque quieren disfrutar en libertad de lo más bonito que existe en el mundo, que es correr. Comienza el Maratón Valencia Trinidad Alfonso en la ciudad del rally. Pues ahí está, la primera de las salidas, habrá 8, la última será a las 9:25 para los atletas que superen las 4 horas, que tengan como objetivo llegar a meta más de 4 horas. Y fijaros, ese complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ese escenario diseñado por Santiago Calatrava y el ya fallecido Félix Candela justo en el último tramo del cauce del Turia. Luego van a girar y van a dejar a su derecha el Oceanographic, que muchos pensamos es un acuario para ir con los niños, con la familia, pero aparte de eso, no solo es una atracción turística, sino que es uno de los mayores centros punteros de conservación y de estudio de los animales marinos. Fíjate qué bonita esa imagen. Sí, sí, rodeando. Cuando se juntan ya los hombres y las mujeres, los hombres por la derecha, las mujeres por la izquierda. Hay que recordar que este año las mujeres son el 20% de las inscritas. Se ha llegado a 6.676, lo cual es un récord. Y ya tenemos las primeras de las liebres. Va a haber 4 grupos de liebres en la categoría masculina y 5 en la categoría femenina. El primer grupo de los hombres con las 3 liebres que nos comentabas, Alberto, Chas Matata, Hilary Kipkoech y Bernard Engeno. Quieren pasar a un ritmo de 2:54 el kilómetro aproximadamente, y son los que tienen que marcar el ritmo a los de cabeza. Y la duda, porque nos lo dijo él, que no sabía lo que iba a hacer, es dónde se va a situar Kenenis Abekele. Él dijo, todavía no he decidido si voy a ir en el grupo 1 o en el grupo 2. Pues en esas estoy yo, mirando a ver si finalmente se ha decantado por el grupo 1 o por el grupo 2. De momento, las liebres con esa camiseta naranja característica. Bernard Engeno, al que ya hemos mencionado. Kipkoech, que al que has hecho referencia también. Un atleta que vino a la media maratón para confirmar su estado de forma. Así de escrupulosos son en la ciudad del running. Vino aquí, estaba en buena forma y lógicamente ratificó su contrato como libre. Y luego Charles Matata, que es un atleta bastante conocido, se hizo muy conocido sobre todo después de su participación en el medio maratón del Rock and Roll Madrid Running Series, porque tiene venas varicosas y tiene unas venas espectaculares, son como nueces, es una cosa alucinante. Lo veréis en algún primer plano, es realmente sorprendente. Hemos visto también las liebres de la carrera femenina, hay en este caso 5 grupos. Y en el primer grupo, Abebe Garedeu, Titus Kemboy y Nacho Jiménez son quienes marcan el ritmo a las mujeres punteras, a Yana de Jefa, a Chelimo, a Quejeta, con la idea de correr aproximadamente a un ritmo de 3:12. Bueno, pues la verdad es que los grandes favoritos ya se van dejando ver en el grupo de cabeza, el grupo en el que contaba Marroch, ¿no? El seleccionador de élite internacional. Ya sabéis que él es el que se encarga de los extranjeros, y José Antonio Redolat, uno de los grandes del 1500 en nuestro país, es el seleccionador español. Que hubo bastante debate a la hora de establecer los ritmos de las liebres, pero bueno, que al final se trató de hacer un poquito arriesgado y pensar, bueno, si en otros maratones, léase Chicago, son capaces de correr en negativo, correr la segunda parte más rápida, ¿por qué no va a ser así? Y vamos a intentar apurar un poquito. De ahí ese paso que se ha buscado de 1 hora, 1 minuto pelado. Eso quiere decir tratar de llevar un ritmo sostenido a ritmo de 2:02 como objetivo, pero ¿por qué no pensar que gente del talento de Joshua Cheptegei o de Geay o de Mutiso, pues puedan acelerar al final? Ojo a uno de los tapados, José Luis, uno de los grandes tapados, Kibiwot Kandi.
claro, él es el mejor medio maratoniano del mundo. No tiene el récord, es verdad, se lo quitó Kim Limo, pero él ha ganado en Valencia hasta en 3 ocasiones. Él tuvo el récord del mundo aquí en la Elite Edition del 2020. Es verdad que su debut en maratón hace 2 años fue un poquito, no voy a decir decepcionante, pero no respondió a las expectativas. Tiene 2:13, pero si está aquí es porque está en forma y ojo a lo que pueda hacer uno de los fondistas más dotados del mundo. En la categoría femenina ya hemos visto cómo Gencebe Dibaba y Almaza Ayana son las que están siguiendo la estela que marcan las liebres. Un poquito más atrás, pero nada, justamente al lado vemos a De Jefa. Y en la categoría masculina, pues el que ahora mismo está siendo más valiente siguiendo a las liebres es Leulke Breselassie. Leulke Breselassie, que es otro de... Una alta de 2:04:02, tiene la 7ª mejor marca de los participantes en esta carrera. Claro, es que hay tal profundidad de marcas. Tú hacías referencia antes a los atletas que habían logrado bajar de las 2:05. Hay hasta 10 atletas de menos de 2:05 y eso convierte... Esa es un poco la táctica también de la organización, es decir, no apostar solamente por uno o dos nombres, sino tratar de que la carrera llegue muy, muy, muy nutrida al kilómetro 30, ¿no? El momento, digamos, de la verdad, porque de esa manera, por muy mal que vayan las cosas, siempre vas a tener muchísima gente en marcas sensacionales en la línea de meta. Quejeta de Jefa siguiendo a Yana y a Gencebe Dibaba, y está siguiendo a las liebres. Este es Skowo, ahora mismo, el atleta que se ha puesto detrás de las liebres. Sí, estamos hablando de otro de esos atletas que... Sí, tiene 2:18:25, es un atleta ugandés, tal vez yo diría demasiado valiente para ponerse detrás de las liebres a los ritmos que van. Hombre, al final es un salto muy grande, pero muchas veces pasa como con Breselassie, ¿no? Cuando debutó maratón, que la gente decía... tiene 2:40, ¿no? Así estoy hablando de un atleta súper conocido, con lo cual no, la gente ya sabía lo que iba a poder pasar. Pero que a veces han debutado en maratón a edades muy tempranas y tienen marcas que no corresponden. Acuérdate de que Gerber llegó a correr un maratón con 14 años, a 4 kilómetros, por lo que eso no es una referencia. Es decir, que vale mucho más que los 18 ese atleta. Tarik Unubales, el atleta que está buscando la plusmarca española. Su mejor marca, 2:07:18. Recordemos que el récord de España está en 2:06:25 de Ayan Landasen en Sevilla el pasado año. Tariku, que ha estado entrenando en Etiopía, discípulo de Juan del Campo, de Luis Miguel Martín Bernal, se entrena en la residencia Blume de Madrid habitualmente con Yago Rojo, otro de los favoritos españoles. Los tres favoritos españoles son Tariku Novales, Yago Rojo y Dani Mateo. Y está fuerte, está muy, muy, muy fuerte. Ha tenido una preparación sin sobresaltos, cosa que no es muy habitual en él. Ya le vimos el año pasado con todos los problemas que tuvo el marcón que fue capaz de realizar aquí, corriendo por debajo de 2:08, después de también un anecdótico debut en Madrid, donde se fue por encima de las 2:20. Es un maratoniano ya, estuvo en el Mundial de Budapest. No es un maratoniano veterano, pero yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad y es una de las grandes esperanzas del maratón español. Tuvo unos pequeños problemas, José Luis, la última semana en la rodilla, que parece que le molestaron un poco. No le llegaron a generar dudas, pero bueno, yo creo que eso ha sido hasta positivo, porque ha llegado más fresco, tuvo que levantar un poco el pie. La verdad es que viene con una motivación tremenda. Y otra anécdota, José Luis, él ha sido el que ha decidido el segundo grupo. Él ha sido el que ha dicho, yo quiero ir a 2:05, con lo cual el segundo grupo lo ha marcado él con un paso de 1:02:30 para sí, el medio maratón. Sobre 2:58, en ese segundo grupo las liebres son Dominico Mare, Bernard Kibet y Julian Rebeck. Y hablábamos de la ciudad del running, hablábamos de que se corre muy deprisa. ¿Cómo de deprisa se corre aquí? Pues mira, si quieres hacemos un repaso de lo deprisa que se puede llegar a correr aquí. Aquí en el 17, Jocelyn Yezcorgay batió el récord del mundo de medio maratón. En el 18, Gudeta Kebede en el Mundial, el récord del mundo de medio maratón, solo para mujeres, ya sabéis, cuando no hay liebres masculinas. La Marina de Valencia, otro de esos sitios emblemáticos. La Marina de Valencia, reformada totalmente para la Copa América. Ahí vemos los tinglados del puerto. Una ciudad que se abre al mar de forma espectacular. Desde no hace mucho tiempo, porque fíjate que el puerto hace 170 años no existía. Pero ni una piedra, porque Valencia es una bahía sin abrigo y desde la Edad Media había unos pantalanes de madera que eran destruidos cada poco por los temporales, y no es hasta mediados del siglo XIX que se construye el primer dique y los corredores van a pasar por encima de donde descargaban los barcos en la Edad Media. Y ahora vamos a la segunda de las salidas,
Hay hasta 8 cajones de salida. El último va a salir a las 9:25 de la mañana. Porque ahora es que hay 33.000 corredores. Ahora sale el segundo grupo, donde hay corredores que van a estar prácticamente casi todos, los de la categoría masculina, pues más o menos sobre 2:38, 2:40 aproximadamente. Es decir, unas marcas realmente interesantes, por debajo de las 3 horas. Y nuevamente pues tenemos esa visión preciosa del puente de Monte Olivete con el segundo cajón de salida. 8 concretamente son los que va a haber, es decir, más de una hora esperando para la salida entre el primero y el último. Pues que hay 33.000 participantes. Es que es un maratón, lo hablábamos antes de empezar la transmisión, ¿verdad, José Luis? Que se respira ambiente, se respira ambiente, cuando la gente habla de los mayores, la gente en los hoteles, los tour operadores, la ocupación hotelera, la feria del Corredor Nueva, que se ha trasladado de esta ciudad de las Artes y las Ciencias con mucho acierto a la Fira de Valencia. ¿Tú te crees que estás en uno de esos grandes maratones a donde pertenece Valencia? Ahora, con todos los respetos del mundo, ¿no?, que se habla de la inclusión de Sydney en los Six Majors, ¿no?, que pasarían a hacer los Seven Majors. Bueno, eso es geopolítica realmente, porque como maratón no se puede ni comparar a Valencia después de los Majors, incluso Valencia superior a algunos de los Majors, vamos a decirlo así de claro, porque no es chauvinismo, es la realidad, es reconocer el trabajo de esta gente que, mira, ahora están pasando por esa zona de la Marina, el puerto, en dirección al Cabañal, toda esa zona de la Malvarrosa, que van a ir para la zona, digamos, portuaria. Bueno, ahí hasta hace no mucho tiempo, digo no hace mucho tiempo, que lo he conocido yo, las mujeres de los pioneros de este maratón de Valencia, de Toni Lastra, de Paco Borao, preparaban el avituallamiento ellas, o sea, el ágape para la prensa, y la prensa íbamos en un autobús, levantaban la puerta del autobús, ¿no?, de los equipajes, y de ahí sacaban bocadillos y tal. Eso hace 20 años más o menos. Es decir, esta gente lleva muchos años trabajando en esto. Muchísimo. Y se merecen ese reconocimiento y se merecen este éxito. Tienen esa pasión por el atletismo, por el running. Apostaron en 1981 por hacer un maratón en una ciudad, concretamente en esta. Y luego sí que es cierto que hay un factor exponencial de crecimiento, que es cuando aparece la Fundación Trinidad Alfonso, que dice: nos encanta esta cultura del esfuerzo, nos encanta la imagen de Valencia y vamos a poner a Valencia en el mapa mundial del running, y lo han conseguido. La zona del Cabañal, que es el antiguo poblado marinero, portuario, ¿no?, que estuvo a punto de ser partido en dos por la presión urbanística, pero bueno, que generó el proyecto, un importante movimiento de protesta en la ciudad, que ha tenido, tras su declaración, pues, o sea, tras ese movimiento, una declaración de zona protegida y un destacado impulso asociado a la llegada de nuevos habitantes, de nuevos negocios, con lo cual, mira, esa zona indispensable para conocer la ciudad de Valencia. Kiko Echen de Blanco es la liebre, que estaba incluso marcando el posicionamiento de sus dos compañeros como liebre, de Charles Matata y de Bernat Engeno, y está mirando una y otra vez el reloj para ver que están cumpliendo perfectamente con lo que quieren. Dentro de poco, mientras vemos a Mutiso como el primero de los atletas que ahora sigue a las tres liebres, que están haciendo una muy, muy buena labor, dentro de poco llegaremos a los primeros 5 kilómetros. Esa será una primera referencia muy importante, porque aquí se está buscando el récord de la carrera, y los 5 kilómetros se pasaron en 14 minutos y 40 segundos. Esa sería una buena referencia para estas tres liebres. Yo creo que lo van a conseguir, porque han salido bastante, bastante rápidos. Mutiso prácticamente les ha puesto también en fila al resto de las estrellas en la categoría masculina, donde todavía no vemos ahí. Ahora le vemos un poquito atrás a Kenenisa Bekele. Sí, ahí está en el primer grupo. Pues ha salido José Luis como lo que es, como un campeón. Es que se está jugando el billete olímpico. Es su última oportunidad probablemente para estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, esta vez en los de París, que probablemente serían ya los últimos de su vida. Mira, el nombre del Cárnica serán otro de esos patrocinadores que se vuelcan con la prueba más allá de traer a sus atletas. Uno de los entrenadores, mira, Mayida también, la gran favorita a batir el récord de España. Decía que ya tenemos. Decía lo que hablamos, que prefería ser conservadora saliendo con las españolas. Fijaros qué marcón tiene, 2:21.01 del año pasado en Valencia, donde ocupó la décima posición. Y ha preferido ser conservadora en lugar de irse por delante, a arriesgarse a reventar. Se está jugando no solamente el récord de España, se está jugando la selección para los Juegos Olímpicos, y creo que es una táctica lógica. Mira que corre con bastante anteversión de cadera, ¿eh? Bastante anteversión de cadera.
ella tendría ahora como objetivo, por ejemplo, para ir a por el récord de España, llegar a los 5 primeros kilómetros en 17 minutos y 20 segundos. Ha tenido una preparación un poco escasa, nos decía su entrenador, un poco accidentada. Ella compitió en la Vinta Run, una carrera súper rápida que hay en Madrid, que se celebra en junio con sentido claramente descendente, donde hacen unos marcones. Luego corrió el cross de Atapuerca sin prepararlo, pero corrió bien. Y luego pilló un enframiento, garganta, tos, bueno, nada que no sepan lo que es los maratonianos cuando ya empiezan a estar muy, muy finos, pero bueno, no, su entrenador no quería hablar de récord de España, quería hablar de correr lo mejor posible. Entonces, bueno, vamos a ver si lo puede hacer. La liebre del grupo de Mayida es la liebre oficial, la que hemos hablado, pero ella tiene una liebre personal, digamos, que es su marido, Aymar Busiane, que es una atleta también que tiene como objetivo el maratón de Sevilla, pero aquí va a ayudarla. Está un poco lesionado, tenía ayer la llena de tapings las piernas, pero va a intentar estar con ella hasta el máximo que pueda. Enseguida, Alberto, vamos a buscar ya esos tiempos de paso de los 5 primeros kilómetros. Ya se ha pasado ese kilómetro 5 en la categoría masculina. Pues mira, pasan 14-28. 14-28, muy rápidos, rapidísimos, porque se había pasado en 14-40 en el récord de la carrera. Y son todos los que están. Y están todos. Kikoe, Matata, Angeno, y están sí todos. Candy también, buena noticia. Kibiwot Candy, muy bien, está ahí en la sexta posición ahora mismo. Leul Gebreselassie también está ahí. Joshua Chettehey, un poquito más atrás, está en la 15ª posición, pero nada, a 3 segundos solamente de la cabeza. Realmente. Y ese es uno de los primeros controles de avituallamiento que hay en la carrera. Mesas individuales de avituallamiento, ojo el detalle, para los primeros de ahí tenemos la referencia. Llevamos 12 segundos de momento de margen con respecto al récord del Maratón de Valencia, que es hablar del récord de una de las mejores carreras del mundo. Claro, estamos hablando de un... Claro, que algunos te pensaban, bueno, esto es un récord local, récord de su carrera. No, no, es que es una de las mejores del mundo. 2:1:53, una auténtica barbaridad, hecho por el hombre que está llamado a reinar, ¿no? Y por la... Sí, sí, sí. Yo me atrevería a decir no solamente una de las mayores incursiones, ¿verdad, José Luis, en el mundo del maratón? Sino una de las mayores subidas de nivel en la historia del atletismo en cualquier prueba, ¿no? Porque nadie había pasado de ser un desconocido un año y al año siguiente ser uno de los mejores de la historia, que es lo que ya es cronométricamente hablando Kelvin Kittur. Luego tendrá que ratificarlo en Juegos Olímpicos, en Mundiales y a lo largo de su presencia en los grandes maratones, pero de momento hay que reconocerle ese mérito. Sin duda, Matata y Kikoe son los que ahora se destacan un poquito, las dos libres en la categoría masculina. Se queda un poquito más atrás Bernan Engeno, y ahí vemos la labor de Abebe Garridiou, Titus Kenboi en la categoría, y Nacho Jiménez en la categoría femenina con Almaz Ayana. Mira, también van por debajo del récord en la categoría femenina, 7 segunditos. Y Tariku, que ha pasado y en 14:56. Tariku en 14:56. 14:56, el tiempo de Tariku es a 2 segundos de lo que pasó Landasen en su récord de Sevilla el año pasado. Dani Mateo, el discípulo de Enrique Pascual, también en una de las mejores formas de su vida, ha pasado en 15:11, perdón. Y vamos, el mismo tiempo que Yago Rojo. Bueno, pues vemos a Tariku realmente lanzado, muy motivado por el récord. Y Nano Oliveras, otro debutante español, que ha pasado en 15-12 también. Nano Oliveras, que tiene una marca, creo recordar, de... Sí, 1:4:30. Estamos también a otros atletas latinos, como por ejemplo Segundo Faldo Yami, el ecuatoriano, va justo detrás de Nano Oliveras, ha pasado a 15-12. El argentino Ignacio Erario está en el lugar 70. Y al lado suyo otro argentino, Joaquín Emanuel Arbe, 15-13, el tiempo de paso por esos primeros 5 kilómetros. Se están buscando muchos récords nacionales, y hay posibles récords nacionales, por ejemplo, en la categoría masculina, el de España, el de Argentina, el de Uruguay, el de Nicaragua, en cuanto a países de habla hispana. Y en la categoría masculina, pero en la femenina también podía caer el récord de España, de Venezuela y de Costa Rica. El de Costa Rica desde el año 2011, el de Venezuela el 2019, el de España del año pasado. Eso en la categoría femenina. Un récord muy antiguo, muy muy antiguo, es el de Nicaragua, el de William Aguirre, 2:27:19 desde el año 1987. Lo quiere batir Alberto González Míndez, que debuta en maratón en esta carrera.
Vamos a ver también los pasos de las españolas. Maguida, que ha pasado en 16.54. O sea, que ya vamos clarísimamente a por el récord, porque sí. Marta Galimay pasó en 17.20. Y Fátima Zarawa Duola, otra de las españolas, que se tuvo que retirar del Mundial de Budapest, lo recordemos, otra de las mujeres medias que ha bajado de 2.27, ha pasado en 17.03. Que también es a ritmo de récord. También es a ritmo de récord. Marta ha pasado en 17.16, también. Y la mexicana Margarita Hernández va justamente al lado de Marta Galimay con esos 17 y 16, 28ª y 29ª posición. La veterana Irene Pelayo, la campeona de España, pasó en 17 y 17. Vamos a ver el paso de Laura Luengo. María José Pérez, otra obstaculista internacional que nos representó en el Mundial de Londres, que debuta en la distancia, la hermana de Juan Antonio Chiqui Pérez, sí, histórico del atletismo valenciano. Bueno, pues ha pasado en 17-19, mismo tiempo que Laura Luengo, junto a Laura Méndez. Laura Méndez, la olímpica en Tokio 91, una mujer que ha sido campeona de España de 10 kilómetros, la mejor fondista valenciana del momento, y van juntitas. Así que, bueno, pues de momento buenas noticias. Buenas noticias en todos los sentidos. Buenas noticias en la categoría masculina, que están para conseguir el récord de la carrera, también en la categoría femenina y también para los récords nacionales de España, sobre todo en la categoría femenina, pero también en la masculina. Tarico Novales va claramente a por la plusmarca, y de varios países de Hispanoamérica que están buscando también esos registros, no solo personales, sino nacionales. Hay, por ejemplo, en el caso del récord de Brasil, Daniel do Nascimento está ahora mismo 17 segundos más rápido que la referencia de ese récord. Y tenemos también, por ejemplo, de otros países, ya no de habla hispana, como por ejemplo el de Eritrea, Goitón Kifle, pasó en 14.31, también va por récord nacional. El récord de Israel está muy, muy cerquita en estos primeros 5 kilómetros, gracias a la labor de Gashau Ayale. Son muchos los récords nacionales que se quieren batir en esta carrera, y es que es una carrera perfecta para conseguir esas full marcas y, de paso, también las mínimas olímpicas. El de Francia, Nico Navarro, está muy, muy cerquita, a solo 3 segundos en esos primeros 5 kilómetros, de poder conseguir el récord de su país. Un récord que está en 2 horas 5 minutos 22 segundos de Morhad Andouni, que está aquí desde también el año pasado. Está aquí Andouni, sí, también, sí, defendiéndolo. Sí, sí. Efectivamente. Mira Tariku bien. La verdad es que se le ve, tiene ese correr tan fácil, ¿verdad, José Luis? Sí. Ese correr es uno de los atletas más dotados de su generación. Recordemos que Tariku ha llegado a ser subcampeón de Europa en la de sub-20 de 5.000, detrás de un tal, no sé si os sonará, un noruego jovencito, sí, que corre mucho, se llama Jacob Ingebrigtsen. Efectivamente. Por detrás de él, ha sido dos veces medallista en europeo de cross en sub-20 y en sub-23. Tiene el récord de España sub-23 en medio maratón, 1:02.34, o sea, lo rápido que hay que correr en medio maratón siendo junior en esos tiempos. Y bueno, creo que va a ser un gran día para el fondo español, y ojalá Tariku pueda llevar a buen término ese ataque. Además, me ha gustado por valiente, José Luis, por decir, voy a por el récord de España, quiero ser el primer español que baje de 12. Las cosas claras, ¿no? Los puntos sobre las IE, sí, las sí, cartas sobre la mesa. Y sería una marca de un altísimo nivel mundial. Tres mujeres son las que están en el grupo de cabeza, muy bien llevadas por las liebres, también muy bien arropadas por esos corredores populares que han sido también valientes de ponerse al ritmo de estas tres grandes atletas. Almazayana, Ayana, cuando está en forma, es Ayana, un espectáculo. Sefa, Quejeta, la que veo que se ha ido un poquito atrás es Gencebe Dibaba. Sí, ¿eh? Gencebe Dibaba está un poquito más atrás. Un poquito más atrás ya. Bueno, ¿qué récords se están buscando? Joan Chelimo, el de Rumanía, ya lleva 9 segundos de ventaja en el paso por los 5 kilómetros. Dolci Tesfu también está con una ventaja importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, Majida Mayuf, 26 segundos, lo que hemos dicho, al haber pasado en 16.54, 26 segundos con respecto al anterior récord de Marta Galimay. O sea, ha salido, yo creo que ahí no va al centímetro a centímetro, partido a partido, sino que va a destrozar el récord, ¿eh? Sí, no era lo que nos habían dicho, que iba a salir. Es esta, sí, si mía, la progresión es esta, lo va a destrozar. La verdad es que ella decía que iba a ser un poquito más conservadora y ya saca pues bastante margen al resto. Se habrá sentido bien, porque también sí decía su entrenador que era una incógnita, ¿no? Es cuestión que de sensaciones el atletismo, claro, tantas y tantas veces a la hora de correr. Mira, veíamos antes a Joan Chelimo, la rumana, el récord es suyo.
está luchando contra su propio récord en un país de mucha tradición, ¿verdad, José Luis? Tú y yo hemos visto en Pekín a Constantina Dida Tumescu proclamarse campeona olímpica de maratón no hace mucho tiempo, ¿eh? En el 2008, y una tradición rumana de la que es heredera también Fátima Guadú. ¿Por qué? Porque su entrenador, John Uragli, es discípulo de un colega tuyo ya fallecido, John Puica. Sí. Uno de los mejores entrenadores del mundo, sí. Entrenador de Marichica Puica, que fue la mujer que ganó aquella carrera, sí, que los veteranos recordaréis, en la que se cayó Mary Decker en los Juegos Olímpicos de, sí, de Los Ángeles. 84 con Zona Van. Sí. Pues esa conexión, igual que la que lleva José Luis López, gran experto en atletismo, a Puerto Rico, ahora en tu faceta como entrenador de fondistas, ¿quién te lo iba a decir, no? Pues esa conexión del mundo del atletismo, que es maravillosa, pues llega a John Puica junto a Fátima Guadu. Almaza Llana, detrás de las tres liebres, marcando el ritmo de momento perfecto para poder conseguir el récord de la carrera, que está en 2 horas 14 minutos 58 segundos. Caemos a los de Cuba. La verdad es que la forma de correr, qué diferente, ¿verdad? Un maratón como este, que es una salvajada cronométricamente hablando, a los grandes campeonatos, ¿no? Donde la gente se tienta, donde la gente se vigila, donde hay otro tipo de tácticas. Aquí la táctica es seguir a la liebre. A partir del 30 ya hablaremos, pero ahora mismo se trata de buscar un buen de buscar refugio en el grupo. Hablábamos también antes, ¿verdad? Fuera de micrófono, Laura Luengo, un gran amigo nuestro, compañero de profesión, Nacho Barranco, soriano, tu ciudad favorita del mundo, ¿no? Pues él es de nació en tu ciudad favorita del mundo. Allí él dice: no soy la liebre. La liebre es la liebre contratada por la región. Soy alguien que la va a ayudar, que la va a proteger, que va a intentar que no se agobie en un grupo tan numeroso. Es que eso es importantísimo. Claro. Eso es importantísimo en una carrera en la que no solo está el esfuerzo físico, sino el esfuerzo mental, porque pasan tantas y tantas cosas por la mente de los corredores y de las corredoras, tanto los de élite como los runners populares, que hay que saber gestionar esas sensaciones, esas emociones, esos buenos y malos momentos a la hora de la carrera, y tener a alguien que te ayuda corriendo al lado, que te da esas palabras de ánimo, de tranquilidad, de confianza. Eso es algo de seguridad, es algo muy, muy importante. Mientras ahí vemos a Nico Navarro, que es uno de los atletas, decimos que está buscando el récord de Francia, 2 horas, 6 minutos, 45 segundos, es su mejor marca personal, 32 años, fue octavo en el maratón de Sevilla, decimotercero el año pasado aquí en Valencia y decimosegundo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y este es Yasawa Yale, el atleta de Israel, que también busca el récord nacional, 2:05:33, fue cuarto en el maratón de Sevilla, tercero en el Campeonato Europa en Múnich en el 2022 y vigésimo primero en Valencia hace 2 años. Tariku de nuevo. Sí, Tariku valiente. Está muy bien. Es que está muy bien. Es que además se le ve. A mí me gusta Tariku porque es una atleta, aparte de diferente, valiente. El otro día terminaba la rueda de prensa. Hablaba de sus orígenes etíopes, de cómo fue adoptado, de cómo había perdido la conexión con el país, de cómo volvió para una lesión y se quedó allí a entrenar y cómo vuelve ahora recurrentemente, cómo se siente a gusto allí. Hablaba de la alimentación, de comer comida que no está procesada, que viene de la tierra. Y cuando termina la rueda de prensa viene y dice: vaya chapo se ha dado. Digo: no, esto es maravilloso. Eso, los atletas que se abren, que cuentan, que comparten, y yo creo que es igual que su compañero Yago Rojo, son fundamentales esos atletas que nos hacen partícipes de su profesión y sobre todo también que desprenden ese buen rollo, esa alegría de hacer atletismo, ¿no? Porque te acuerdas, hay veces que los atletas, sobre todo los maratonianos, ¿no? Parece como que es una profesión aburrida, de muchos kilómetros, de que hay que estar siempre cansado, de que todo son privaciones, y ellos no, ellos transmiten todo lo contrario, transmiten de que es algo divertido, que son unos privilegiados por poder ganarse la vida con eso, y la verdad es que motiva mucho a los corredores populares. Es que yo creo que debes de experimentar lo que es correr para saber la maravillosa sensación que tienes cuando haces eso. Y aquí vemos, por ejemplo, algo ya clásico en esta carrera. Ese ciclista no es uno cualquiera, es el gran Miguel Indurain, el pentacampeón del Tour de Francia, que cada año sigue a algunas de las primeras atletas de la categoría femenina. Siempre cada año aporta ese toque de distinción.
Miguel Indurain siguiendo la carrera femenina. La verdad es que, bueno, cuando vas a la feria del corredor, lo hemos visto tú y yo en directo, sí, ¿verdad, sí, José le Luis? Sí, fotografías todo el mundo y no dice que no a ninguna. A nadie. Es a nadie. Tremendamente accesible, humilde, excelente, el mítico Miguel Indurain. Otra conexión entre el ciclismo y el atletismo. Ahí está el paso por el kilómetro 10. Vamos al kilómetro 10 y seguimos con buenas noticias. 21 segundos con respecto al tiempo de paso del récord de la carrera. Se había pasado en 29:16 el día del récord y ahora 28:55. Madre mía. Esto ya no es que sea el récord de la carrera. Si seguimos esta evolución, va a mucho, mucho más. Hablando entre ellos, como si estuviéramos aquí, pues eso, hablando tú y yo, Alberto, tan tranquilos, parece que estuvieran pues simplemente trotando suavemente, porque tienen esa economía del esfuerzo, tienen esa capacidad de la eficiencia de la carrera, de hacerlo muy fácil, corren muy bien técnicamente. A nosotros nos sería imposible, a cualquier ser humano normal, el seguir ese ritmo, probablemente ni siquiera 500, 600 metros. Es que van a 17 segundos el 100. Yo ahora mismo ni 200. Después de 17 segundos el 100 es una barbaridad. 17-18 segundos el 100 es una auténtica locura, ¿no? Bueno, la prueba que siempre cuentas tú, que les haces a tus alumnos de intentar batir el récord de Rudisa. Sí, mira, pues lo hicimos justamente esta semana, un relevo de 8%. Que tienen que batir el récord del mundo de Rudisa, el 1:40:91. Alguna clase lo consigue y algunos otros no, ¿eh? 8 contra 1. Las dos liebres marcando el ritmo, y además es curioso porque se ha quedado la tercera liebre justo como punta de lanza del resto de los atletas. Y vemos, pues sí, a todos ahí. Ahora mismo Lesma, el que se pone ahí, está Kenenisa Bekele, están todos los grandes favoritos. Pero ya me da la sensación, Alberto, que nos hemos quedado ya sin una liebre, ¿eh? Es que van muy deprisa, es que van proyectando meta 2:1:19. Van proyectando 2:1:19. O sea, fijaros, estoy hablando de atletismo ficción, ¿eh? Porque no siempre va a pasar lo mismo. Pero lo que sucedió en Chicago con Kittun yéndose para adelante en el kilómetro 30, aquí tenemos a Cheptegei. Es que Cheptegei ha batido en esta misma ciudad el récord del mundo de 10.000 y de 10 kilómetros. El que no veo, Alberto, ya es a Engeno, ¿eh? A Engeno no le veo ahí. Sí, no. Que son Charles Matata, ¿se ha quedado y Matata? Y Kikoech. Sí, sí. Engeno, no, están Matata, Kikoech. Y muy inteligente Cheptegei. Cheptegei está muy protegido. Ahí está, muy está bien. Está en la parte de atrás. Recordemos que él tiene un asesor importante como es Víctor Kiplangat, que no es cualquiera, que es el campeón del mundo en Budapest, que no ha hecho muchos kilómetros. Él declaraba a Cheptegei que en Karchowa ha hecho toda la preparación en Uganda, no ha hecho muchos kilómetros, pero no ha corrido maratón, pero sabe lo que es esto. Además tiene mucho respeto. Mucha gente dice, es que no tiene una gran marca media. Bueno, es que la marca media la hizo después de batir en Valencia el récord del mundo de 10.000 metros. Se fue a Peguerino, se entrenó allí unos días y fue al Mundial de Media por ayudar al equipo. No era ni mucho menos un objetivo para él. Así que, ojo, mira, ahí le tenemos, corriendo al lado de Lema y Kibiwot Kandy. Claro, dan esa marca que decíamos antes del maratón de Nueva York de 2001, pero más que esa referencia en Kibiwot Kandy, hay que fijarse en sus tres victorias en el mejor medio maratón del mundo, que es el medio maratón de Valencia, en su récord 57:32, que sigue siendo récord keniano, aunque se le superó que Kiplimo, el del mundo, que ha ganado en Lille, que ha ganado en Ras Al Khaimah, que ha ganado en Praga, en Estambul, es decir, en los mejores medios maratones del mundo. Yo a Cheptegei le veo muy, muy bien situado. Sí, yo creo que está muy inteligente. Y mira, súper arropada también, ¿eh? Súper arropada al Mazayana. Sí, sí. Las chicas van prácticamente a ritmo del récord de la prueba. Tan solo un segundo de diferencia. Han pasado en 32 minutos y 2 segundos. El día del récord de la carrera, 32.03. Es decir, un segundo de diferencia solamente. La buena noticia es que tenemos ahí todavía a 3 aspirantes a esa plusmarca de la carrera. Muy bien arropadas también. Pero la jefa es Ayana, ¿eh? La jefa es Ayana claramente. Mira, Daniel do Nascimento, el brasileño que ha pasado a 29:18, ¿por qué le menciono? Porque decimos esto, va. El hombre más rápido no nacido en África. 2:4:51. Le recordarán de la cabalgada en Nueva York, tremenda, sí. Donde fue a ritmo de récord del mundo y en el kilómetro 32, pues tuvo que acabar en el hospital. Pero la verdad es que dio espectáculo. Es un hombre bastante nómada. Entrena en Kenia habitualmente. Se le ha visto entrenando en Karchowa también con el grupo de Cheptegei en esta preparación. Y vamos a ver Tariku. Tengo ya también a Tariku, 29:42. El paso de Tariku, muy bien. Sigue Tariku muy, 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 muy bien, muy sólido.
Y bueno, Israel también está buscando el récord del mundo aquí, hasta con cuatro atletas. En el grupo de Tarico va Belachet, va Mare también. Y te voy a buscar el resto de España. Dani Mateo ha pasado en 30-15. También corriendo en marca personal, sí. Recordemos que ese es un hombre de 2.8. 47º está ahora mismo. Mira, tus amigos también guatemaltecos, que estarán contentos. Alberto González está corriendo muy, muy bien, ha pasado en 30-15. El campeón de Europa, Richard Ringer, pasando más o menos en el va como Dani de Mateo. Sí, como prácticamente Dani Mateo. Va en el grupo de Dani Mateo. Fíjate qué nivel, que mencionamos al campeón de Europa a los 34 minutos de la retransmisión. ¿Eh? ¿Qué nivel hay aquí? Sí, es que sí. Es una auténtica barbaridad. También está la campeona de Europa. Mira, Yago Rojo ha pasado en 30-17. Y ahora en breve vamos a ver a las españolas en cuando tengamos un poco de referencia. Joel Pacheco, el mexicano, al lado de Yago Rojo, también 30-17. Más amigos latinoamericanos, Jorge Luis Cruz Pérez, el otro mexicano, su buen tiempo también. Y el ecuatoriano, segundo Osvaldo Yami Yami, está también en la misma marca, en 30-17, junto con Ignacio Herario, el argentino. Y un poquito más atrás, Nano Oliveras, el español, y el otro argentino, Joaquín Emanuel Arbe, 30-18. Pero van en ese mismo grupo, que es un grupo que está margen importante todavía para conseguir récords nacionales. Sí, ahora mira, Mallida ha pasado en 33-46. En 33-46, bueno, vamos a compararlo con él. 33-46, había pasado en 34-40 Marta Galimani en el kilómetro 10 en su récord de España. Es decir, ya lleva casi un minuto. Casi un minuto. Casi sí. Un minuto, ¿no? Pues si se está sintiendo bien. Ojo, también. Se va a ir al 22, pero perfectamente. Y Oguadú, Fátima Zahara, Oguadú, 34-01 también. 34-01, que también sería claramente para el anterior récord de Marta. Pero Marta, ojo, es que Marta ha pasado a 34-27. Marta Galimain, 27ª. 34-27. Va de maravilla. Mira, porque mira. Había pasado 34-40 en su récord. Ahí está. Daniel de Nacimiento. Un artista. Es imposible saber la táctica que va a hacer este atleta en una carrera. Lleva 17 segundos de margen con respecto al récord nacional de Brasil, que lo tiene él en 2 horas, 4 minutos y 51 segundos. Es un atleta de los que crean afición. Sí, 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 totalmente. Eso está claro. Valiente, algunos dirán suicida, yo digo valiente. Valiente, valiente. Valiente. Valiente también María José Pérez, fíjate el tiempo, 34-30, su debut, estamos dando su debut en maratón. 34-30 sería mejor que el ritmo del récord de España. Es que ahora mismo tenemos hasta 5 españolas corriendo por debajo del ritmo del récord de España, es una barbaridad. Y Marta Galimain, es que si va a este ritmo, va a destrozar su marca personal. Porque Laura Luengo ha pasado en 34-36, Laura Méndez también en 34-36. Oye, y la super veterana Irene Pelayo, la campeona de España, 34-37. Estamos hablando de una mujer que es Master 40. Todas por debajo del récord de España en el paso por los 10 kilómetros. Algo impresionante en este inicio de la carrera. Ha empezado muy, muy rápida la prueba, no solamente en los dos grupos de cabeza, masculino y femenino. Ahora vemos que se acaba de pasar el kilómetro 13 en la categoría masculina, sino también en esos importantísimos grupo 2 y grupo 3 de las carreras, donde se están, yo diría, cocinando las posibles plusmarcas nacionales de bastantes países. Ahora van a entrar de nuevo en la Alameda, en el paseí de la Alameda, en el kilómetro 13. Y van a ir, digamos, bajando otra vez, digamos, a la zona este, van a ir buscando otra vez la zona más próxima al mar, porque el kilómetro 21 está detrás de, está más o menos en la zona de la Marina, del Cabañal, de la zona portuaria, y luego ya vuelven a subir y no van a pasar al otro lado de la ciudad hasta el kilómetro 28. Es un recorrido fantástico, la verdad es que si nunca habéis estado en Valencia, apuntaros al maratón, porque de una tacada la podéis conocer. Sí. Lo que hablamos siempre, bueno, una cosa de las liebres que no hemos comentado, creo que sí que lo comentamos el año pasado, ¿verdad, José Luis? En Valencia las liebres están excepcionalmente bien pagadas, pero si logran ir más allá del kilómetro 30, están ya pagadas a un nivel brutal, que a la kilómetro es muchísimo dinero. Ese es el sueño de cualquier organizador de un gran maratón internacional, que consigas una liebre que vaya al ritmo adecuado más allá de los 30 kilómetros. Totalmente, porque aquí se están jugando cosas, fijaros, ¿eh? El récord de la prueba, el premio del récord de la prueba es 30.000 euros, una pasta. El premio por récord de España, otra pasta, 25.000 euros. El récord del mundo, que
lo digo aquí claramente, tú y yo no nos vamos a morir sin verlo en Valencia. Lo digo así de claro, no sé si es masculino o femenino, pero no nos vamos a morir sin verlo en Valencia. Y el señor Juan Roch, que tampoco, es el mecenas tampoco. De la prueba, tampoco. Eso, con lo que sueña cada noche, y lo va a ver también. 250.000 euros al récord del mundo. Y luego premios para los españoles muy jugosos, que no solamente están jugando el récord de España. Sí, españoles y españolas, ¿eh? La decimos un deporte, ¿verdad? José, dije que sacar pecho, totalmente igualitario. Cuando hablamos de premios, el chicos más, y chicas. El más igualitario. El más igualitario con diferencia, además. 5.000 euros al primer español, primera española, 30.000, 2.000, 1.800. O sea, del primero al quinto. O sea, es unos incentivos brutales. Y ahí está Kerenisa, estrenando marca deportiva. Ha dejado Nike después de muchos años y está con Anta, que es la tercera marca más vendida del mundo, tras Asics, tras Nike y Adidas. Aquí ya sabéis que la marca es New Balance, la patrocinadora de la prueba. Se queda un poquito en tierra de nadie, que solemos decir, ¿eh? Se queda ahí un poquito atrás. Kerenisa Bekele también se ha quedado atrás. Gentebe Dibaba, que hay que recordar que viene del maratón de Chicago. Con ese sexto puesto, 2 horas 20 minutos 47 segundos, tal vez no ha tenido suficiente tiempo para recuperar desde Chicago hasta aquí, para volver a competir en otro maratón. Ahí te vemos a Leu Gebreselassie y a Moya, que están ayudándose entre ellos. Leu Gebreselassie, en que ganó, grupo. Ganó aquí en el 18, 2-4-31, y ojo, cinco marcas, sub 2-5, aquí es la única victoria que ha, la única carrera que ha ganado de maratón, pero luego ha sido segundo en Dubái, segundo en Rotterdam, segundo en Londres y este año el bronce en el Mundial de Budapest. Esta es la sudafricana Gerda Stein, está en el segundo grupo, 33 años, su mejor marca 2 horas 25 minutos 28 segundos, 15ª en los Juegos Olímpicos. Y los amigos del atletismo, José Luis, que les has hecho madrugar hoy, pero han respondido a tu convocatoria. Y tenemos a Miguel Sola, el mítico Trinker de las redes sociales, donde tú y yo no estamos, pero sí que estamos en la vida y tenemos la vida como si la vida real y tenemos la suerte de conocerle. Ha sido papá de una niña hace pocos meses. Fíjate si le gusta el atletismo, que cómo crees que le ha llamado un fan del fondo a su hija. Pues, no sé. Kenia. Sorpréndeme, Kenia. La ha llamado Kenia. No es la primera Kenia que conozco. La ha llamado Kenia. Muy bien. Así que bueno, que espero que lo estén disfrutando. Bueno, la niña la ha tenido su mujer Sonia, que también es una gran fan. Oye, del atletismo. Y te digo una cosa, mientras vemos ahí a Yana de Jefa y Quejeta, que siguen mandando en la categoría femenina, hay otra anécdota de paternidad, bueno, Alberto. Bueno, de un compañero tuyo, gran amigo tuyo y mío, Fernando García Fondi. Él entrena a Pablo Salaverría, es un atleta que hoy hacía su debut aquí, ¿no? Un atleta que tiene una gran marca en medio maratón, 1:03:45, quiere andar sobre 1:12. ¿Y qué pasó? Viene con su mujer, viene a Valencia, se instalan en el hotel y ayer sábado, la mujer está embarazada, salía de cuenta dentro de muchos días, pero la naturaleza dijo no, ahora. Y ayer a las 6 de la mañana, al hospital, la niña ha nacido en Valencia y, claro, dice que le llamó desde el hospital y que le dijo que mira, mi mujer ha nadado a luz, la niña se llama Lucía, está todo bien y mañana saco al maratón. Así que va a correr habiendo sido padre ayer en Valencia. La niña será atleta y será maratoniana. Tiene que ser, tiene que ser. Y narraremos sus carreras aquí. Vemos que Kerenisa Bekele hacía un gran esfuerzo para poder contactar. Ahí le tenemos con los dos atletas que tenía por delante. Sigue corriendo técnicamente muy, 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 muy bien. Los atletas etíopes siempre técnicamente han destacado en líneas generales porque corren muy bien. Las hermanas Dibaba, Kerenisa Bekele. Le rajó el otro día un poquito a otro gran amigo tuyo y mío, a Sergio Heredia, porque le comentaba que, siendo muy caballeroso, él aceptaba lo de Cheptegei, las nuevas generaciones, fue muy, muy, muy políticamente, o sea, muy políticamente contra los lo decía de corazón, pero luego decía, claro, bueno, primero decía que él, los tendones, la pista, la había machacado mucho, ¿no? Quizás se pasó al maratón un poco ya machacado, pero hablaba de las zapatillas, ¿no? Y decía que él pensaba que tenía que haber dos listas, una para récords hechos con carbono y con liebre electrónica, y luego para los récords más humanos. Bueno, yo creo que dos listas es mejor que no haya, que esto es la evolución del atletismo, pero bueno, esas fueron las palabras de Bekele a Sergio Heredia después de la presentación. Mira, un subcampeón del mundo tirando del grupo, Alex Jiménez, el Valilla, otro discípulo de Luis Miguel Martín Berlanas y de subcampeón del mundo de 50 kilómetros y de Juan del Campo, por ejemplo, compañero de Tariq Ulyam. De Gerda Stein, de la sudafricana. Esta es Sofía Yarenchu, la italiana, su mejor marca 2:24:02. Ganó en el maratón de Venecia, cuarta en Frankfurt, novena en Londres este año.
y ya va 4 segundos de margen en los 10 kilómetros respecto al récord de Italia. Ahí está. Un récord de Italia que tiene la gran Valeria Straneo desde el 2012 con 2:23:44. Es el grupo 3, va a 3:24 sí. de medio. Exacto, el de Alejandro Jiménez. Ahí está Fátima de Guadú con la camiseta sí. de Lada Calvía de azul. Ella está corriendo con. Ojo ya, kilómetro 15. Tenemos excelentes noticias. En 43:54 se pasó y ahora mismo las dos liebres que quedan en carrera, 43:03, guían al grupo a 51 segundos más rápidos que el tiempo de paso del récord de la prueba. Y ahí vemos de momento hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atletas detrás de esas dos liebres. Eso es muy importante. Detrás de Charles Matata y de Hilary Kekoech hay 10 atletas que llevan casi un minuto de margen en el kilómetro 15. Pasar a 43:03 es realmente un paso sensacional. De hecho, te diré, es paso de récord del mundo. Cuando se pasó el récord del mundo, el de este año, se pasó en 43:09. Es decir, vamos. Es que van a 2-1 pelados. Claro, es que van a 2-1 pelados. Del récord del mundo. Yo tengo que decir pero, una cosa. Faltan muchos kilómetros. Sí, por supuesto. Pero yo también creo, y yo creo que estarás conmigo, por lo que te conozco, de la amistad ya de muchos años. No creo que Chetegui venga aquí cuando decía, no, viene a probarse a lograr una marca. Yo creo que Chetegui corre para la historia. Sí, y la historia sí. dice que ningún hombre. Kilómetro mujer, 16. Ningún hombre o mujer ha ostentado al mismo tiempo los récords del mundo de 5, 10 y maratón. Y no. yo creo que él lo tiene en la cabeza. Y creo que sabe que Kiptum va desbordado. Y creo que sabe que cuanto antes se ponga manos a la obra, más fácil, entre comillas, va a ser abordar ese récord. ¿Lo puede hacer a la primera? Es muy difícil. Pero si alguien puede batir un récord del mundo a la primera, es un hombre como Chetegui, que no estamos hablando de que sea un corredor de fondo normal. Es una leyenda de este deporte. Con la camiseta blanca detrás, con ese correr que a mí en parte me recuerda algo a Rudisha. Ahora mismo van a ritmo de 2:01. Es el ritmo que van. El récord del mundo es 2:00:35. Estarían es un paso con el que se podría plantear en el caso de que al final haya gente suficiente. Fijaros el talento. Y además, Candy, Deso, Chetegui, están todos ahí. Sí, los buenos están todos ahí y sin embargo, bueno, los buenos son los 300 de élite calla. Efectivamente. Pero para no está, por ejemplo, Kenenisa Bekele. No está Kenenisa Bekele, eso quiere decir que esto va muy deprisa. Sí, sí. Mutiso, un hombre muy a tener en cuenta. Bekele, José Luis, se hablaba esta semana, ¿no? De que si no está, de que si tal. Creo que la gente como Kenenisa Bekele puede hacer absolutamente lo que le dé la gana en este deporte. Sí. Porque él ha ayudado a construir este deporte. Al lado de Moya. Y me gustó una cosa que dijo, el amor que tiene este deporte. Dice, oye, que aunque esto salga mal, lo volveré a intentar. Y no hablaba de una retirada el año que viene. Y tiene ya 41 años. Yo creo que él se ha ganado el derecho a intentarlo las veces que quiera y cuando quiera. La gente dice, no, se va a terminar arrastrando. No se va a terminar arrastrando. Es maravilloso ver en las carreras y es maravilloso bueno, ver y además ahí ha contactado con los dos atletas que veíamos que se le escapaban, que son Moya y Leuger Veselasi. No son atletas cualquiera. Getane Moya es la cuarta mejor marca de los participantes, 2:03:34. Y Leuke Bresanasi, la séptima marca con 2:04:02. Es decir, ahí está en un ritmo bueno. Lo que pasa es que los dos atletas de cabeza que están marcando los ritmos de paso han pasado incluso a ritmo de récord del mundo. A mí me parece que va a ser dificilísimo que mantengan esto porque hay que recordar cómo acabó en el récord del mundo el club marquista después de que ya se retiran las liebres. Corrió incluso más rápido. Sí, corrió más rápido solo, efectivamente. Mira, Moya, que se quedaba con Bekele, este año ha hecho podio en ese maratón al que hacíamos referencia antes, porque todo apunta a que será el séptimo medio, Sydney, pero una marca discreta. Es duro el maratón, 2:11:22, con lo cual esa referencia que, bueno, no sirve a lo mejor demasiado aquí, porque la diferencia de circuito es brutal, pero para que lo tengamos en cuenta. Y a Ayana, yo la sigo viendo correr magistralmente, tú eres mucho más experto que yo a nivel técnico, pero me parece de una elegancia... Sí. Yo le veo algo de anteversión de la cadera, es cierto,
Hay cuatro, sí, hay cuatro atletas junto a Jan, está de jefa, está Quejeta y están cuatro atletas ahí. Y las liebres, Nacho Jiménez, Titus Kenboy y Abebe Garedev. Recordamos, bueno, Nacho corre con la queta del Cárnica Serrano, por eso que os decía antes, ¿no? Al final es uno de los patrocinadores históricos del maratón. José Garay ha entrenado a miles y miles de corredores que han valencianos que han querido seguir los planes a través de la página web con quedadas. La verdad es que es un trabajo fantástico el que hace. Kilómetro 15, 48.02. Las mujeres mantienen esa ventaja, la misma de un segundo con respecto al récord de la prueba, los 48.03. Ahora van a buscar los 20 kilómetros los hombres para hacer récord de la prueba. La referencia sería 58 minutos, 26 segundos. Las mujeres, 1 hora 03.50. Esos serían los 20 kilómetros. Empezaron con una ventaja de 7 segundos con respecto al récord de la prueba en los primeros 5 kilómetros y ahora están manteniendo ese segundito, es decir, están prácticamente lo mismo que el año pasado en ese punto kilómetro. Y se nota el ritmo porque fíjate, se han quedado en cabeza Almazayana, Warnes de Gefa, su compatriota, la alemana Melad Quejeta corriendo a ritmo, la plusmarquista, Quejeta, sí. Por cierto, que es plusmarquista europea de medio maratón. Se han quedado ellas. Luego ya hay 38 segundos con respecto a la primera keniana, que es Teletín Yerchichir. Luego ahí está la Bareni Décimo Conin. Jensebe Dibaba, que marcha ahora mismo a 42 segundos. Mira, y atención porque ahora mismo Bekele para adelante. En la imagen de la derecha, que Kenenisa Bekele deja atrás a Leo Gebreselassie y a Moya. Tenía aproximadamente esta desventaja hace apenas unos minutos con respecto a estos dos atletas. Y ahora es él el que se decide a correr en tierra de nadie. Qué eso, bonito, Alberto, es muy difícil. Cuando no tienes a nadie, ni por delante ni por detrás, y tienes que hacer un grandísimo esfuerzo para intentar contactar con alguien que tengas por delante que te ayude a llevar el ritmo. Es muy complicado correr solo. Qué casta, sí. Y además, oye, ¿a quién ha dejado? Ha dejado a un bronce mundial como Leo Gebreselassie, ha dejado a Moya, un hombre acreditado en 2:03.34. O sea, una auténtica pasada. A ver, siempre que se habla de fondo o de maratón, la gente piensa en Eliud Kipchoge. Pero si ampliamos el concepto fondo, este hombre, por derecho propio, creo que es el mejor fondista de todos los tiempos. Ya sé que no hay que comparar, pero bueno, de algo tenemos que hablar en el café, ¿verdad? Los que nos gusta el atletismo. Sí. Entre Gebreselassie sí, ahí está la cosa. Pero es que él tiene los 11 títulos de cross, 3 títulos olímpicos, claro. Ha hecho dobletes en mundiales. Es una auténtica barbaridad. Estuvo a punto de ser el primer hombre que tuviera al mismo tiempo el récord del mundo de 10, 5 y maratón. ¿Te acuerdas? En 2019. Sí. Estábamos nosotros trabajando en Doha en el mundial. Madrugamos para ver Berlín y se quedó a 2 segundos del récord del mundo. Es una leyenda. Sí, es algo maravilloso, que además ha tenido también momentos muy duros en su vida, de grandes tragedias, que ha sabido superar, y me parece sensacional ver ahí a Kenenisa Bekele haciendo un esfuerzo muy muy complicado de poder alcanzar por lo menos alguno de los atletas que están intentando seguir al grupo de cabeza, los dos atletas que vemos detrás de ese grupo, donde es sorprendente que tengamos a tantos atletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas siguiendo a las dos liebres y arriba de récord del mundo. Noticias femeninas. El paso de Mayida por el kilómetro 15, 50-26. Siguiente española, Fátima Zahra. 51-04. Es casi 2 minutos. Pasó Marta Galimani en 52-04 en el kilómetro 15. Lo está reventando. Lo está reventando. Te sigo mandando cosas de España. La propia Marta Galimani por debajo de su récord. 51-39 está como medio minuto. Por debajo de su récord. María José Pérez bordándolo, 51-40. También al ritmo de récord de España. Laura Luengo, 51-56. Y Laura Méndez, 51-57. Y la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz pasa 51-55. Va justo en el grupo de Laura Luengo, también de la británica Clara Evans. Y Zari Graciel, la brasileña, 51-40. Tirando de la portuguesa Susana Cristina da Silva. Para récords nacionales, por ejemplo, en Italia. En Italia podría caer un récord histórico, ¿eh? Lo tiene más difícil el récord irlandés, pero sí que podría caer el récord. Y claro, se dice, Marta Galimain va 20 segundos mejor que su récord, pero es que claro, Mayida está por delante. Sí, mira, Irene Pelayo también, 51-57, ¿eh?
Recordamos, Master 40, la campeona de España, la que logró el título en Zaragoza. Insistimos, en Valencia el año pasado Marta Galimay pasó en 52-04. Es verdad, hay que tener en cuenta lo de Bekele. Es Mayida, que tiene más de un minuto y medio de ventaja con respecto al récord de Marta. Que es verdad que Bekele siempre en todos sus maratones... Podría haber récord de Francia también. Sí, siempre en todos sus maratones pasa esos momentos de crisis, ¿verdad? Y sabe sobreponerse muy bien. Hemos visto a otra atleta hacer eso, ¿no? Lo vimos en Londres. Eso ya fue una cosa extrema, ¿no? Yo creo que nunca lo había visto en maratón, me pareció brutal. Sí, Juan Hassan, llegándose a parar a estirar a lo Fabián Roncero, pero luego terminando la prueba en uno de los mejores tiempos de la historia en carrera solo femenina. Volvemos a ver a Jana detrás de la liebre. ¿Cómo interpretas eso, que en la categoría femenina a Jana no está queriendo ningún relevo por parte de sus principales rivales? Va decidida detrás de las liebres. Sí, yo creo que ella se siente muy superior. Yo creo que al final es una persona que, si se pone a pensar en su calidad, piensa, mira, yo soy campeona olímpica de 10.000, yo he batido el récord de 10.000, yo tengo un talento brutal. Recordamos que Ayana fue, hasta que debutó aquí Guidei, Berisso ya había corrido un maratón antes en Ciudad de México en un tiempo más discreto, ella fue la récord mundial de debutante. Mundial de debutante, que por cierto, tenemos que estar también atentos a Laura Luengo hoy aquí, porque el récord de España, la mejor debutante española de la historia es Meritxell Soler, que consiguió en Sevilla el año pasado esa marca cercana al récord de España. Y que volverá a correr en Sevilla este año. Por cierto, veíamos ahí a los dos atletas que se habían descolgado del grupo de cabeza en la categoría masculina, Titus Kipruto y Mohamed Esaú Seydin, los dos kenianos. Ahora ya el plano a la derecha, con Ayana siempre tirando de sus principales rivales y por detrás de las libres, que están yendo a ritmo de récord de la prueba. Este es el segundo grupo de la categoría femenina, el que tenemos a la derecha, con la excelente actuación de la mexicana Margarita Hernández, una mujer que venció en el maratón de Houston en el 2016. Está haciendo una gran carrera. McCormack, la irlandesa, Richardson, la finlandesa, en ese segundo grupo. Mira, antes te hablaba de esa marca. La marca de 2:26:37 de Meritxell Soler, que es la segunda mejor marca española de historia, es la mejor debutante de todas. Con lo cual, esa marca es la que, de conseguir la Laura Luengo, se convertiría en la mejor española debutante en la distancia. La ya plus marquista nacional de media, la marca conseguida aquí, bajando de la 10, conseguida aquí en Valencia hace pocas fechas en el medio maratón. Enseguida buscaremos la marca de los 20 kilómetros en la categoría masculina. Y ya, si quieres, vamos un poquito a por perspectiva histórica, ¿no? Porque esto va muy bien. Vamos a cruzar los dedos. Tariku y Mayida, récord de España masculino, récord de España femenino. ¿Cuántas veces se ha conseguido en la misma carrera? En tres ocasiones. En San Sebastián en el 93, en la mítica Copa del Mundo a la que hacíamos referencia antes, con la victoria de Nerúrkar. María Luisa Muñoz, Rodrigo Gabela. En Boston en el 94, Mónica Pon, que está aquí como representante de atletas, que además es valenciana, y Martín Fid. Y en el 94 también, en Berlín, Rocío Ríos y Antonio Serrano. ¿Será hoy la cuarta? Ojalá. Podría ser el gran dato que nos habla una vez más de que Valencia se quiere superar siempre. Kilómetro 20 en 57-24, que va hace 15 segundos por debajo, no del récord de la prueba, del récord del mundo, que pasó en 57-39, el récord del mundo. El récord de la prueba se pasó en 58-26, es decir, van sin duda a por récord de la prueba y con todavía hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas tirando en el ritmo del grupo. Claro, el ritmo de 2:53 el kilómetro es 17:18 el 100. Es una barbaridad. Es absolutamente una barbaridad. Y va Chal Matata, como decíamos, el hombre que ocupó la segunda posición en el medio maratón del Rock and Roll Madrid Running Series. La otra libre, Kikwet, también ganó esa carrera. El hombre de las venas varicosas que decíamos antes, bueno, pues lo está haciendo fantásticamente bien. 57:24 y se ha quedado solo. Se ha quedado solo Matata.
Bueno, con Kikoets, bueno, los dos, Kikoets, perdón, se han quedado solos esos dos, los dos que ocuparon el podio en Madrid, Kikoets y Matata, y luego fíjate qué nómina, Lema, Gueye, Wolde, Mutiso, Deschochetec, está Kiwiwot Kandy, ojo a Kiwiwot, y Stephen Kiprot, que Stephen Kiprot es un hombre que Wolde, debuta... Lema, Gueye, Kandy, claro. Claro, Stephen Kiprot es curioso, debuta aquí en maratón. Es un hombre que puede decir, oye, si es un debutante, ya, es un debutante, pero es un chaval que le ha pasado bastante mal, que tiene 58-42 en medio maratón, que ha tenido problemas serios, que le operaron en Barcelona, le operaron en Barcelona, a ver si me viene a la cabeza el nombre del médico que le operó. Bueno, ahora me vendrá. El tema es que él, esa marca... da muestras de su talento. No corría tanta gente en 58 minutos cuando lo hizo. Es que ha habido un arreón increíble entre el kilómetro 10 y el kilómetro 20. Eso ha sido... El doctor Pedrer, perdona. El doctor Pedrer. El doctor Pedrer, lo operó en Barcelona. Tefesu que se va a tener que... Tefesu que se tiene que retirar. ¿Cómo se está corriendo? Bueno, es que, claro, el parcial del 10 al 20... es impresionante, yo no he visto un parcial de esos 10 kilómetros del 10 y el 20 más rápidos en toda la historia del atletismo en un maratón. Es algo increíble ese parcial. Y lo bueno es eso, que está Wolde, que está Lesma, que está Gueye, que está Kandy, que está Chettehey. Parece increíble que lleguemos. Vamos a llegar, creo, a media maratón, que se pasó en una hora y 48 segundos. Va a ser ahora y al mes de medio maratón. Con bastantes atletas a ritmo de récord del mundo, pero con muchos, nunca había habido tantos a ritmo de récord del mundo, porque solo los dos primeros son las liebres. Es fantástico, a ver el medio maratón que tiene que... Bueno, no, si es que han debido pasar ya medio maratón. Vamos a ver aquí, tienen que haber pasado sí, el medio maratón. Sí, estamos hablando de la zona portuaria, sí, claro. 1:00:35, perfecto, van en tiempo. A récord del mundo, porque se pasó en 1:00:48. Y ahí están... Charles Matata y Laiki Coy, las dos liebres, pero luego están Sisay Lema, Gabriel Gueye, David Wolde, Alexander Mutiso, Kiwiwot Kandy, Chalu Deso, Stephen Kiprop y Joshua Chettehey. Es decir, hay ocho que están ahí. Bueno, y Kipruto. Kipruto también está allí. Y Usain Din. Sí. Y luego ya que Nenisa Bekele. A 10 segundos, ¿eh? A 10 segundos. A 10 segundos de la cabeza de carrera. No está lejos. Tercero. Hacer un esfuerzo tremendo. Tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Ahí tenéis esa referencia de 13 segundos con respecto al récord del mundo. Con un grupo de 8 atletas que siguen a las libres. Y solo 10 segundos detrás está Kenenisa Bekele, haciendo un esfuerzo increíble porque tiene, corriendo en solitario, que remontar a un grupo que va a ritmo de récord del mundo. Eso es increíble. Bueno, la verdad es que... es fantástico lo que estamos viendo en Valencia. Chettehey le sigo viendo bien. Ahora mismo se deja caer un poco más ahí a la derecha del grupo, pero sigue yendo arropado. Yo es al que veo más relajado, más tranquilo. Sabe perfectamente lo que hace, dónde se ha de situar. De nuevo por los tinglados del puerto, esa zona que ya conocen. Qué bonita esa imagen, claro, los corredores populares que están todos mirando a la izquierda para ver a las estrellas, alguno hasta se para un poquito, habrá alguno que incluso querrá hacer alguna fotografía para ver aquí a esas grandes estrellas que están yendo a ritmo de récord. No obstante, Alberto, yo creo, perdona, cuando vemos que Bekele está haciendo un esfuerzo Es que les va a cazar. Sí, es que es espectacular ver Puede llegar a cazar por lo menos a los que van en la novena y la décima posición. Pero ojo, no vendamos ya récord del mundo, porque la segunda parte del récord del mundo de Kitun fue rapidísima. Sí, una cosa que es muy difícil que se vaya a poder mantener aquí, muy, muy difícil. Un hombre que sabe del maratón, amigo nuestro también y que nos está siguiendo, Asier Cuevas, ha sido campeón de España en maratón, ha sido campeón de Europa, subcampeón de 100 kilómetros, subcampeón del mundo de 100 kilómetros. Su comentario técnico es, uff, ¿dónde van? O sea, está alucinado de lo que están corriendo y lo que dices tú. Hay que mantener un poco. Mira, Kiwiwot Kandy, el atleta que vemos ahí con mallas, veis, pues el dorsal también. Yo aquí ya voy a apostar entre Kandy y Chettehey.
Es una buena apuesta, es una buena apuesta. Me has quitado los dos mejores, ahora yo tengo que ir a por Bekele, yo tengo que ir a por la épica. Bekele es la épica total, pero además sigue ahí corriendo en tierra de nadie. Es que es dificilísimo lo que está haciendo Kenny Bekele, que también no hay mucho viento afortunadamente, pero si no sería suicida porque se estaría comiendo todo el viento si lo tuviera en contra. Y Ayana, siguiendo a las dos liebres, manteniendo el mismo ritmo. Has visto el detalle, como mira, ella mira su crono, sí. Comprueba que todo va bien. Fíjate que ahora se le ha metido su compañera por delante. Ahora os decimos el tiempo de la media maratón también de ella. Les queda un poquito por llegar y situamos de nuevo la carrera. Y de los 20 kilómetros. Y vemos las posibilidades de récords nacionales, el de España, el de varios países de Panamérica, pero también el 20. De otros países europeos que de momento podrían caer. Ya, los 20 ya lo han pasado, claro, decía, tiene que haber pasado el 20 ya. Allá 1:03:58. Ahora mismo eso sería 8 segundos más lento que el récord de Dakar. Por tanto, ha bajado un poquito el ritmo. Está, pero bueno, siguen ahí las tres atletas que están siguiendo a la liebre. De jefa, su compañera que va detrás. Esa es Gebrekidan, la que tiene a la derecha. Sí, Gebrekidan a la derecha. Y luego detrás está la alemana Kejeta. Kejeta, sí. Detrás ahí están todas. Y sí, son las cuatro atletas. Ayana, de jefa, Kejeta, Gebrekidan en la categoría femenina. Ahora van 8 segundos más lentas que la referencia del récord de la prueba de Amame Berisso, 2:14:57. Tarik Unovales, medio maratón, 1:02:53. Fantástico. 1:02:53 es clarísimamente para récord de España. Fantástico. Porque el andasén en Sevilla pasó en 1:03:16. Va con Donascimento, con otro atleta con mucho flow como él. Donascimento al lado. Pues tener a Donascimento al lado es una gran... Ya yo garantía, pero me gusta también, por ejemplo, Nico Navarro, el francés, que va para récord de Francia, Amare para récord de Israel y gran carrera de Alberto González Míndez, el guatemalteco, 1:04:02. Yago Rojo, que va remontando, va a ritmo de marca personal, a ritmo de mínima olímpica, no lo olvidemos, la mínima olímpica, 2:08:10 en chicos, 2:26:50 en chicas. Esos también son los objetivos de la gran mayoría de los atletas que están en esos grupos. Yago Rojo ahora mismo va a mínima olímpica, está proyectando 2:08:6. 2:08:6 para Yago Rojo. Recordamos que él es un atleta que logró aquí su marca personal 2:08:56 en el 21. Seguimos avanzando, vamos a ver cómo le van las cosas a Dani Mateo. Igual, va con Yago Rojo, 1:04:03. También estaríamos hablando en ritmos de marca personal, porque él tiene 2:08:22. Oye, Nano Oliveras lo está abordando, va metidito ahí, 1:04:03. Y segundo Osvaldo Jami de la saga de los Jamis, muchos afincados en España hace mucho tiempo, 1:04:04 la media. Muy bien, Gimnasio Erario, el argentino, 1:04:04, van juntos entre los 60 primeros. También el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez está al ladito, 1:04:04. El argentino Joaquín Emanuel Arbe, 1:04:04. Juntos, ya un poquito más atrás, estaría Ibrahim Shakir, el español. Que está haciendo de liebre. Que está haciendo de liebre. Al grupo de 2-11. Al grupo en el que ahora mismo están Hassan, Simonsen, Gerfi, el francés. Es que ya luego la profundidad. Ya está Mayud. Sí, ahí está Malleda, la discípula de Fernando Rodríguez, que como decíamos, su entrenador, Fernando Rodríguez, puede presumir de tener dos ganadores del Maratón de Valencia. Uno es Vicente Antón Pastrana, que hizo aquí 2:14:01 en el 84, Sí, había que correr. Y la otra, Tina María Ramos, que hizo 2:53:35 en el 97. Mantiene, no ha ido a más, mantiene el minuto y medio, minuto 33, de ventaja con respecto al récord de España. Ahora se ha quedado ahí más. Ya no está su liebre particular, no. Como decíamos, que era su marido. Y no sabemos si va. Bueno, pero marido, está en lo suyo la turca, sí, sí. Meriem Erdogan, que es una atleta que está haciendo, vamos, sin duda para su mejor marca personal. Es una mujer de 2:29:08 y está corriendo al lado de la española, que va a ir para récord de España, pues que podía estar perfectamente en un 2:22, 2:23, perfectamente. Tenemos la referencia
de va décima, paso del medio maratón, con esa pequeña desventaja de las mujeres para el récord de la prueba, y va décima, Mayida va décima, 1:06:57, kilómetro 20. Pero detrás, por ejemplo, de Joan Chelimo, la rumana de Jacqueline Chelal, y Gencebe Dibaba va séptima. Séptimo lugar, Ayana primera, las cuatro que están durante toda la carrera son las tres etíopes, Ayana, Gebrekidan de jefa y Kejeta, la alemana. Se menea el árbol y se queda Chetegay, ¿eh? ¡Ojo! Se menea el árbol y se queda Chetegay y se queda Candy, también se queda Candy, ¿eh? Sí, esto ahí es un momento importante de la carrera, en la carrera masculina, importante, porque de esos ocho atletas que estaban en el grupo de cabeza siguiendo a las dos liebres, quedan solamente cuatro. Y entre ellos está, por ejemplo, Lerma, que se ha puesto a la izquierda de las dos liebres. Ahí vemos a Teso también. Y Chetegay se está quedando bastante, bastante atrás. Bastante mira, atrás. Mira, de hecho, está atrás de ese grupo con la camiseta blanca. Ahí se va la cámara con él. Sí, sí. Ahí tenemos a Chetegay ahora sufriendo. Mira que yo decía, pues le veo como muy entero. Pero ahora mismo está sufriendo Chetegay y... Llevamos solamente un poco más de la mitad de la carrera. No se ha llegado al maratón, no se ha llegado al kilómetro 30, que es donde empieza esto. Candy también sufriendo un poco. Yo con Candy quiero cruzar los dedos. A lo mejor no es el día, pero espero que lo sea. Porque se caen mis favoritos. No puede se ser se esto. Caen, sí, sí. Pero lo que decíamos, ¿no? Hay atletas que a veces no se adaptan bien al maratón o tardan, tienen un proceso de adaptación mayor, ¿no? Que Bresela, por ejemplo, se adaptó muy bien. Decían que se iba a adaptar mal y se adaptó magníficamente bien. Y otros atletas que a lo mejor son más perfil medio maratoniano, porque en realidad son corredores de 10.000, ¿no? Que alargan un poco. Esperemos que Candy no sea uno de esos y que en el futuro pueda atentar contra récord del mundo, porque talento tiene para ello. Pero bueno, corre muy bien. Por eso te digo que esperemos. De momento no hay que dramatizar tampoco. Hoy a lo mejor repetimos, no es el día, pero es que también hay que entender que se está corriendo mucho, ¿eh? Que es que van es que un ritmo tan bestial. La cuestión está que ha salido media maratón a ritmo de récord del mundo, ocho atletas, además de las liebres. Eso se tiene que pagar, alguno lo tiene que pagar, segurísimo. Totalmente, lo tiene que pagar, porque has dicho tú, han hecho un parcial brutal entre el 10 y el 20, entonces... Sí, ese parcial ha sido el más rápido de la historia de 10 kilómetros entre el 10 y el 20. Claro, mira, ahora mismo van van por la margen izquierda del río, según bajamos al mar, para que nos entendamos, del Turia. Y derecha, según nos alejamos del mar, ¿no? Tienen el mar a su espalda y están buscando esa larga recta que les va a conducir al kilómetro, bueno, al 24, el 25, 26, 27. Solo va a haber una curva ahí, entre el 24 y el 25, en este circuito fantásticamente diseñado, por cierto, que antes hemos hablado de gente de la organización, hemos hablado de Alex Heras, ahí está Chetegay. Te quedas hoy. Imagínate ahora que Bekele contacte con Chetegay. Bueno, eso sería, esa imagen sería fantástica. La imagen sería histórica. Mira, te decía de Alex Heras, antes hemos mencionado a Paco Borao, a Juan Botella. ¿Qué decir de Blanca Iriba, de Simón Navarro y de Ricardo Íñiguez, que son los artífices de este recorrido? Y que la verdad es que hay que quebrarse mucho la cabeza, ¿no? Porque ellos intentan quitar cualquier mínimo desnivel. Fíjate que el desnivel lo decías tú, si no llega a 16 metros de distancia entre el punto más alto y el más bajo. Pero cualquier curva, entonces, siempre que hay obras en la ciudad, lógicamente, pues tratan de variar un poquito y han cambiado mínimamente el circuito con respecto al año pasado, pero es un circuito excepcional, uno de los mejores circuitos del mundo, sin ninguna duda. Y te diría que además, que no por debajo de ninguno, ¿eh? Porque decimos, vale, en Berlín estaba el récord del mundo, ahora está en Chicago. Yo creo que Berlín, Chicago y Valencia son los tres mejores circuitos del mundo y hay que estar orgulloso de ello, ¿no? De poder disfrutar este carrerón en un circuito tan bonito. Pero además en Valencia hace mejor temperatura. Además se merece mejor temperatura, cierto. Lo cual convierte a Valencia en no solo la ciudad del running, por muchas razones, por esta carrera, por tantas y tantas otras carreras que se disputan en esta ciudad de todas las distancias a lo largo del año. Recordemos que esta carrera es etiqueta platino de la World Athletics y el cuarto maratón más rápido del mundo en hombres y el tercero más rápido del mundo en mujeres. Bueno, pues esta es la referencia en el kilómetro 25, 1:11:52, 12 segundos todavía por más rápidos que el récord del mundo. A Candy le veo que... Cuatro atletas aguantan ahí. Candy le veo que todavía no ha arrojado la toalla. Mira, decías antes de los récords y...
y de lo rápido que se ha corrido aquí. Fijaros, en el 17, Jocelyn Jeskogei, récord del mundo de media, que antes nos hemos quedado en esto. Gudeta Quevede, en el 18, récord del mundo de media, solo mujeres en el mundial de media. Y luego, Abraham Quintún, récord del mundo de media en el 19. Cheptegei, récord del mundo de 10 kilómetros en el 19 también. Ron Skipruto, el vigente récord del mundo de 10, en el 10 Cabal en Cibercaje, en el 20. Ron Skipruto batió también el de 5, al paso. Y luego, Cheptegei, el de 10.000 metros en el 20. Guidei, el de medio maratón, en el 20. Y luego, Kibi Wodkandi, el de medio maratón en el 20. Y de Tesemet Guidei, también en el 21, el de medio maratón. Sí, en la ruta, pero también en la pista. Sí, pista en la pista y ruta. Récords. Veíamos que se estaban ya evaporando las posibilidades de récord nacional argentino. Pero en cambio continúa esta referencia que sigue siendo histórica. 12 segundos en el paso por el kilómetro 25. Pero insistimos, a partir del kilómetro 30, cuando Quintún hizo el récord del mundo, voló. Luchando ahí Mutiso por no quedarse atrás, se ha quedado un poquito, sí. Escalante para situar van Kikoets, Matata, Lema, Desu, Wolde y Geay. Sí. Luego ya va Mutiso. Sí, sí. Los tres etíopes Candy, y el tanzano detrás de las dos liebres kenianas. Chetegui ahora mismo está perdiendo 18 segundos con respecto a la cabeza de carrera. 18 segundos. A ver, Stephen Kipro también, que os decía ese medio maratoniano de 58. Kipro está 10 segundos hoy por detrás de Chetegui. Y Bekele ahora mismo es décimo tercero, pero está también, sigue en tierra de nadie, por delante de Moya, sí, y de Quebreselassie, que se había escapado de ellos, pero no ha podido contactar con Kipruto y con Usaidin, los dos kenianos que tiene por delante. La labor más ingrata a la que le toca a Bekele, correr en solitario. Tres, ahora mismo, tres valientes siguiendo. Cuatro valientes siguiendo a una liebre. Ahora van a tener más de un kilómetro y medio sin, sí, ni una sola curva, hasta el kilómetro 28, sin ni una sola curva. Pero solamente ya pueden contar con una de las liebres, que es Hilary Kipkoech. Tariku saliéndose, Tariku Novales, ahí lo tienes, saliéndose. Sí, pero no para el récord, ¿eh? No, ahora es verdad. 1:02:53. Ha pasado en 1:14:44 a 2:52 de la cabeza de carrera. Sí, vamos a ver. 1:02:53, efectivamente. Tariku va bien. Es decir, está para el récord. Claro, está para, sí, el récord. Sí. Ahí veíamos ese color rojo que nos ha engañado un poquito, porque Landasen, en el récord de España, en la media, pasó en 1:03:16. Por tanto, es un margen el que tiene a su favor. A su Tariku favor, a su Novales, favor, sí, sí. A su favor. En el 25 ha pasado, sí, a 2:52 de la cabeza de carrera. Lucecita, o sea, verde para, sí, Tariku, sí, Novales, sí, sí, que va décimo octavo por detrás de Kifle, Mpofu y Leu Gebreselassie, décimo quinto. No va tan lejos de Kenenisa Bekele, que es el décimo tercero. Tariku Novales entre los 20 primeros y ya por récord de España. Mira, Don Nascimento, que va un poquito detrás de él ahora, 14:44. Vamos a ver el resto de españoles. El récord francés podría caer. Yago Rojo también está corriendo muy bien. En 1:16:06 en la media maratón. También es un muy buen tiempo de paso. Veíamos también a Dani Mateo, 1:16:07, 45º en la carrera ahora mismo. Referencias también de el récord argentino, que se está perdiendo la posibilidad de batirlo. Joaquín Emanuel Arbe e Ignacio Erario están corriendo juntos uno a lo de otro, pasando en 1:16:09. Se queda Lema, se queda Lema. Siguiendo, bueno, la liebre. Y te voy a decir una cosa, la liebre, si pasa del kilómetro 30, la única liebre que queda, creo que ya sería mucho. Va a hacer caja. Bueno, es que Lema, fijaros, la marca personal, ¿cuándo la consigue? La consigue en ese día fantástico, cuando se bate el récord etíope, lo tiene Kenenisa Bekele, no lo olvidemos, en Berlín. Y este año ha sido segundo de Mutiso en Praga, detrás de Mutiso, sí, en, sí, Praga, con 2:06:26. Y en total tiene 5 carreras en menos de 2:05 y ha subido al podio en 12 maratones. Una auténtica locura, un hombre de 2:03:36. Ese es ahí Lema. Sí, maratoniano de amplísimo currículum. Subir al podio en 12 maratones realmente es algo fantástico. De este atleta, bueno, que ahora mismo es el único que está, ya no diría siguiendo a la liebre, diría casi poniéndose a su altura o metiéndole algo de presión. Y la carrera se está rompiendo, ¿eh? La carrera se está rompiendo. Cuando estamos
buscando ya el kilómetro 30, que es donde los maratonianos, las maratonianas coinciden que está el muro, ese momento físico y psicológico tan, tan difícil, tan duro en cualquier carrera. La carrera es que está totalmente rota. Ese grupo de 8 atletas que seguían a las 2 liebres, ya nos quedamos con solamente una liebre, se ha convertido prácticamente en uno detrás de otro con 5, 10, 15, hasta más de 20 metros de distancia. Este año él corrió en Tokio, no terminó. La mención a Praga, que fue segundo, ganó el medio maratón de Ankara. Tiene 32 años, no es un jovencito ni mucho menos. Y victorias importantes, como por ejemplo en el 2021, nada más y nada menos que en el Maratón de Londres. Un ganador de Londres, un hombre que ha sido también en podio en Londres, ha sido tercero, ha sido tercero en Tokio, ha sido tercero en Berlín, ha sido cuarto en Chicago, con lo cual un veterano de esto del maratón, joven veterano, ¿verdad? Porque con 32 años es joven todavía para correr una distancia como los 42 kilómetros. Pues se está metiendo presión a la liebre, ¿eh? Está claramente metiendo presión ahí al Kikoech. Kikoech, que mira una y otra vez el reloj. Él dice, pero si vamos al récord del mundo, ¿qué presión me estás metiendo? Que no puedo más. Va a llegar hasta el kilómetro 30. Me extrañaría que siguiera mucho más allá, ¿eh? Pero es que le tiene súper cerca. Yo diría hasta peligrosamente cerca. Porque cualquier pequeño mal movimiento podría haber un contacto entre ellos. Y ojo con Candy, ¿eh? Ojo con Candy, que viene detrás, que es segundo, ¿eh? Candy ha remontado, o sea, y creo que es el hombre que viene segundo. Candy ha remontado. Sí. Candy ha remontado, vamos a ver. Efectivamente, Candy ahí le vemos. Por delante de Wolde. Delante de Wolde. Una cosa fantástica lo de Kiwi World Candy. Recordamos 2:13:42, anecdótico en Nueva York en el 21. Más un maratón muchísimo más duro que Valencia, pero esa marca de 57:32, que es el récord de Kenia, de medio maratón y antiguo récord. Les tiene ahí, ¿eh? Les va a cazar. Sí, les tiene ahí, pero vamos, clarísimamente. Llegando ya con Wolde, ¿no? Sí, sí, exacto. La verdad es que recordemos que kilómetro 28. Ahora van a girar y van a pasar al otro lado de la ciudad. Y van a pasar por las Torres de Serranos. Torres de Serranos, que seguramente la vamos. Sí, otro de los monumentos emblemáticos de esta preciosa ciudad. Torres de Serranos, que bueno, de ahí viene, era una de las puertas de la muralla, y de ahí viene la mítica frase de quedarse a la luna de Valencia, cuando se cerraba la muralla y la gente se quedaba fuera, los que no habían llegado tarde se quedaban fuera, y por eso te quedas a la luna de Valencia, que te quedas a pasar la noche al raso. Bueno, pues venga, qué gusto sí, me da, ahí, qué ahí, gusto me da ahí. Tragarme mis palabras, decía, a lo mejor no va a ser el día hoy de Kiwi World Candy, a ver si en el futuro, Candy no, pues Wolde. A lo mejor sí es el día. Candy, ¿eh? Wolde. En el control de habituallamiento han podido contactar con la única liebre que nos queda. Y fíjate, es que además mira. Me parece fantástico lo que está haciendo Lema y la liebre y los atletas. Ahí están las Torres de Serrano. Ahora mismo les están diciendo que el último kilómetro se ha hecho en 2:50 y que la proyección es de 2:01. Y ya están en la parte suroeste de la ciudad, para entendernos. Ahí vemos esa maravilla arquitectónica. Como decíamos, ahí, cuando te quedabas ahí, ahí estabas a la luna de Valencia. Porque dentro es el casco histórico. Sí, tienes ahí todo el cauce del Turia, que es un parque maravilloso, un lugar increíble para correr, donde hay también una pista de atletismo emblemática aquí en la ciudad. Has estado un par de veces, ¿verdad? Un par de veces al año. Por eso. Y desde hace mucho. Bueno, pues esto se anima mucho más porque continúa la liebre, pero ya tiene 3 seguidores. Vamos a contaros también cosas de David Wolde, el etíope, que también de 32 años, no es ningún jovencito. Él ha sido quinto en los 1500 metros en el Mundial de Oregón, en el de Portland, el de pista cubierta. Y luego ha sido, bueno, tercero de 1500 en su 18, en 2007, hace ya tiempo. Y es un hombre que tiene maratón 2:04:27, lo consiguió en Rotterdam en el año 2021. Fíjate qué progresión fantástica, desde tener 3:33 en 1500, 3:54 en la milla, a hacer 2:04 en maratón, ¿eh? Veíamos ahí los problemas de Jacqueline Chelan, la keniana, la
mujer que tiene la séptima marca mejor de las participantes en esta carrera, 2:20:29, mirando el tronco hacia adelante, intentando recuperarse del esfuerzo, pero quedándose también un poquito atrás en el grupo perseguidor. Y qué ritmo más tremendo están llevando los tres atletas que continúan, lo de la liebre, liebre que está todo el rato controlando los tiempos, y Larry Kekoech, para que luego digan que los atletas africanos no corren con reloj, que solo van por sensaciones. Ha cambiado tanto la película. Ha cambiado mucho eso. Siguen ahora mismo, están a punto de girar a la derecha para entrar en el casco histórico. Van pasado el kilómetro 29. Tenemos para el récord de la carrera femenina, kilómetro 25, se pasa en 1:20:09, la referencia era 1:19:37. Han perdido más segundos las chicas, ahí sí que es lucecita roja, 32 segundos ahora mismo lo que llevan de desventaja. Mallida Imperial, la novena ha pasado en 1:23:43. Bueno, pero el es kilómetro que 25, está acercándose a Joan Chelimo, que va a la octava, y a Dibaba, que va a la séptima. Sí, está ahí. Bueno, esa marca de la española, Mallida Mayuf, 1:23:43, es un ritmo, vamos, tremendo. O sea, se pasó el 25 en 1:26:51, cuando el récord de España. O sea, ya saca más de 3 minutos, es tremendo. De hecho, solamente 11 atletas han pasado de momento por el kilómetro 25, con lo cual Mallida, bueno, pues esa táctica conservadora que nos habían anunciado se ha visto bien. Ya decía su entrenador que era una incógnita. Tercera europea también, sí. Detrás de Kejeta, alemana, Chelimo, rumana, y Mallida, española. La mínima olímpica, por supuesto, ya la tenía ella como atleta marroquí, la mínima es del atleta, no del país, sí, con esos 2:21, pero ya aquí, lógicamente, la está ratificando, y esto yo creo que es pasaporte a los Juegos Olímpicos. Pasaporte, vamos, con alfombra roja hasta París. Mira qué buena liebre. Mira qué buena liebre, cómo indica, cómo le dice a Philip Cande, ten cuidado, aquí hay un cambio con la pintura. Eso también lo tiene que hacer una liebre. No solamente se trata de correr, se trata de indicar el próximo giro, de las imperfecciones del terreno. Eso es fundamental a la hora de ejercer de liebre. Por eso cuesta tanto y por eso son tan prestigiosos las liebres, ¿no? Esto es para que nos entendamos. Es como cuando los Rolling Stones se van de gira. Vale, están los que cantan y lo que da, pero luego las guitarras, ¿sabes? Esa gente tiene que ser músicos de élite, no puede ser cualquiera. Pues esto sin es lo duda, mismo. Sin duda. Vamos a acercarnos al kilómetro 30. Mutiso sí que se ha quedado detrás, pero bueno. Está en la calle La Pau ahora mismo, lo han girado ya. Puede haber reacciones sorprendentes, como hemos visto por parte de Kibiwot Kandi, por ejemplo, para alcanzar la cabeza. Parecía que se rompía la carrera ya definitivamente. Cuenta que ahora está el kilómetro 30. Que se pasó en el récord del mundo en 1:26:31. Vamos a ver lo que ya lo han dejado atrás. A ver de qué estamos hablando. Kilómetro 30. 1:26:04. 1:26:04. Va igual Lemma, Candy y Wolde. Es decir, están en el mismo tiempo, 1:26:04. Se pasó en 1:26:31. O sea, es impresionante el ritmo que van a récord del mundo. Evidentemente, el récord de la carrera ya tienen prácticamente un minuto y medio de ventaja, pero es que van a ritmo de récord del mundo. Ahí tenemos 27 segundos a ritmo de récord del mundo. Hemos llegado al muro, hemos llegado al kilómetro 30, donde ya las liebres dicen adiós. Pero esta liebre está siendo tan maravillosa que yo creo, mirando una y otra vez el cronómetro, que va a aguantar un poquito más. Yo creo que hasta 2 kilómetros más puede hacerlo. Lo va a intentar, fíjate, 24 años, ¿eh? Aquí hay maratoniano también. 24 años, este año él ha corrido el 10 kilómetros en Ibiza, corrió varias veces en España ya. El 10 kilómetros de Ibiza de Playa de Bosa lo ganó el... espera un segundo, se me ha ido. Vale, lo ganó con 27-20, según fue segundo, con 27-27. Ganó el 10K del Maratón de Castellón con 27-23. Ganó, lo decíamos, el Movistar Medio Maratón Madrid con 59-56. Ojo, bajar de la hora en Madrid, que hay que ser muy bueno. Y hizo 59-22 en Valencia en el Medio Maratón, que fue noveno, que sí. Aquí fue donde nos contaba Marrot, que vino un poco para ratificar ese estado de forma, y está haciendo una labor de libre sensacional. Que a mí me da la sensación que tenemos ahí el grupo de chicas
que sí, que está muy, muy protegida Ayana, de Jefa, Quejeta y Gebrekidan, pero que han perdido algo de ritmo porque ha bajado algo el ritmo de las liebres y que por eso están probablemente perdiendo la posibilidad de conseguir el récord de la prueba. No porque se estén quedando las chicas, sino porque creo que ahí están fallando algo el ritmo de las liebres para que las chicas vayan a ritmo de récord de la carrera. Pero es que en la categoría masculina estamos no a ritmo de récord de la carrera, que llevan más de un minuto y medio, a ritmo de récord del mundo. Pero llega lo más complicado, ¿eh? Llega lo más complicado, que son los últimos 12 kilómetros de la carrera. Cosas curiosas, Candy no corrió con la super zapatilla, la de los 500 euros, como le llaman los populares, las Adizero Adios Pro Evo 1. Hoy sí lo está haciendo. Recordamos que allí se pulió a Kehelcha, que sí que las... llevaba. Él corrió con las Takumi y un dato es verdad, que fíjate cómo estaba el mundo del atletismo con la placa de carbono cuando Nike la introdujo, y aquí no va a haber un ganador de Nike. Y ojo, porque ya nos hemos quedado sin la última liebre, sin Hilary Kikoech. Se ha retirado, ha hecho una excelente labor, ha estado un poquito más allá del terreno. Ha llevado al kilómetro 30 a tres atletas a ritmo de récord del mundo claramente, y ahora pues esa vuelta a la calma, ese trote suave de esta libre que lo ha hecho de maravilla, ha aguantado un kilómetro prácticamente más, y ahora quedan solo tres atletas en cabeza. El que tira es Candy. Aquí comienza también, Alberto, el tema táctico. Candy va a estar 10 kilómetros tirando hasta la meta cuando sabe que de momento van a ritmo de récord del mundo. Ahora es lo que tienen que ver. Tiene que ver con Wolde, tiene que ver con su rival, o sea, con Lema. Lo que le sostiene, a ver, volvemos a lo mismo. Él ahora mismo, cuando corrió en Nueva York, estaba lesionado a la rodilla. Hizo 2:13. Yo creo que es mucho mejor ser generoso en el esfuerzo y arriesgarte a que te gane, ¿no? A ver, empieza a mirar atrás. Por cierto, que antes habla de Nike, que ha hablado muy, muy deprisa, que vuelves de Nike, que me decía que puede no haber ganado de Nike. Me refiero a que antes era una tiranía, ¿no? Y ahora ya eso está totalmente, ya todas las marcas tienen la placa de carbono, con lo cual ya se ha igualado mucho la condena. Y lo que decías tú, es una buena... Eso siempre lo dice Martín Fitz, por ejemplo, con respecto a bajar de las 2 horas. Y ¿sabes cuándo se baja de las 2 horas? Cuando haya solidaridad. Cuando realmente todos los buenos sean capaces de estar al final y sea como... Eso suena muy bonito, suena como muy alianza de las civilizaciones, ¿no? Como que sea un gesto, un triunfo de la humanidad. Pero claro, todo el mundo dice, ya, triunfo de la humanidad, pero el que baje 2 horas se va a hacer multimillonario y yo también quiero, ¿no? Pues esto es un poco esto, ¿no? Es decir, ¿eres generoso para ir al récord de la prueba o ya empiezas a pensar en la victoria? También yo creo que tiene unos bonus tan altos por marca que les merece la pena seguir corriendo, ¿eh? Seguir corriendo muy, muy deprisa. Candy, el Lema, Wolde. Candy miraba una y otra vez atrás. Creo que está pidiendo algún relevo. Que no tire él todo el rato. Yo creo que les debe estar diciendo mentalmente, oye, tenemos una oportunidad de batir el récord del mundo, pero lo vamos a batir si nos ayudamos entre nosotros para poder mantener este ritmo tremendo. Y le ha hecho caso ahora Wolde. Muy bien, muy bien. Wolde le ha hecho caso y se pone ahora a tirar. E incluso yo diría que avivar un poquito más el ritmo, ese ritmo ya súper exigente de por sí, porque van a ritmo de récord del mundo. Wolde primero, Candy segundo, Lema tercero. Lo que decías, Alberto, la solidaridad, la labor de equipo, aunque sean de equipos diferentes, de grupos de entrenamiento diferentes, la labor conjunta de estos tres atletas nos puede llevar a una marca absolutamente histórica. Mira, Wolde, ha oído decir que no va a haber ganador de Nike y se ha picado. Para adelante. Pues ahí les tenemos. Bueno, la verdad es que es fantástico. Y lo que hablábamos, ¿no? Gracias a ver esa densidad de atletas, se puede producir esto. Porque si tú te lo juegas todo, mira, Tarikua ya sí. Tarikua Novales. 1:14:44. Que en el kilómetro 25, que quiere decir, ahí se pasó en 1:15:01, el récord de España de Landasem, quiere decir que va con un margen importante. Tengo paso del 30 por también, el récord de España. Tengo paso del 30, 1:29:45. 1:29:45, pasó en 1:29:53 Landasem. Por tanto, Tarik Unovales, que ahora ya es 15º, está claramente a por el récord. Yago Rojo ha pasado 1:31:19. Corriendo muy bien también. Corriendo, sí, sí, muy bien. Está entre justo por delante de Alberto González Míndez, el guatemalteco. Van exactamente igual que los franceses, Valentín Godín, Benjamin Choquer. A un segundo del campeón de Europa, Richard Rinker. Sí, sí, que está el 33º. Recordemos cuando Richard Rinker 18. Se proclamó campeón de Europa. Y Don Astimento, 31º, 1:30:22. Va, nada, un poquito...
separado de ellos. Creo que Riago Rojo, el día que Richard Níguez se proclamó campeón de Europa, él con España Atletismo, el equipo nacional, logramos la medalla de bronce por equipos en Múnich. Bueno, pues Wolde, te ha escuchado, te ha escuchado, le está dando un relevo a Candy, bueno, relevo, estará también intentando imprimir un ritmo que a él le venga bien. A veces ya sabes lo que sucede así, que verdad, José Luis, que a veces parece que está tirando por descolgar y a veces uno tira en defensa propia, es decir, tira poniendo un ritmo que a él le viene bien, no vaya a ser que otro tire y ponga un ritmo que me saque de punto, ¿no? Entonces, ahora mismo no sabemos lo que pasará por la cabeza de los tres atletas, lo que sí sabemos es que la carrera está emocionantísima. La carrera es emocionantísima por todo, por el desenlace de quién va a ganar, creo que uno de estos tres atletas, porque hemos llegado a más del kilómetro 30 a ritmo de récord del mundo, que el récord de la prueba, que ya de por sí es súper exigente, está bastante al alcance de alguno de estos tres atletas y que van a caer, yo creo que los dos récords de España, me atrevo ya a decir que tanto Tariku como especialmente en la categoría femenina Mayida van a batir la plusmarca nacional. Ahí está Mayida, que está corriendo muy bien, hablando con las atletas y los atletas que tiene al lado suyo para hacer esas indicaciones. Parece que se ha quedado un poco del grupo, ¿no? No veíamos ahí a alguien que estuviera liderando ese grupo, así que vemos a Nacho Jiménez que sigue comandando el grupo de cabeza femenino. En el puesto de habituallamiento, uno de los 10 puestos de habituallamiento que hay a lo largo de la carrera. Y vemos, por ejemplo, que Mayida efectivamente está haciendo una carrera impresionante, que en otro 25, casi 3 minutos del récord, y ha dicho que iba a correr en 2.22, pues muy probablemente. Pero es que Marta Galimán está haciendo la mejor carrera de su vida. Es decir, ahora mismo, si no estuviera Mayida, diríamos, Marta va otra vez para batir su propio récord de España. Ratificar la mínima olimpia, que ya la tiene, recordamos que tiene mínima ella y tiene mínima Chel Soler. Bueno, pues la verdad es que también hay que ver lo que sucede en Sevilla, porque claro, Sevilla es campeonato de España y a atletas con mínima otorga plaza directa. Es decir, si ganara Meritxell Soler allí, aquí habría que ver la decisión que toma. Lo va a tener difícil, afortunadamente, ¿no? Como les gusta a Pepe Peiró, ¿no? y a los miembros del panel de alto rendimiento del RFA, Selección Nacional, tenerlo difícil, ¿no? Tener muchas chicas entre las que elegir. Pues va a tener muchas chicas entre las que elegir. Vamos a ver, Fátima también, ¿eh? Sí, que por cierto estamos ahí sobre el kilómetro 33 y quiero decir que en el kilómetro 33 un buen amigo, un gran compañero, profesor de universidad, Javi Game, de la Universidad de Valencia, está haciendo un estudio biomecánico y entonces ha puesto las cámaras en el kilómetro 33 para analizar biomecánicamente, tiene calibrado el espacio, a los atletas que van en cabeza. Bueno, pues ese es un estudio fantástico si consigue captar la imagen de atletas que pasaban a ritmo de récord del mundo, que de momento hay 3 que lo están consiguiendo. Es espectacular, ¿eh? Mira, ya parece que sale un poquito Wolde, como diciendo a Candy, tira tú otro poquito, sí, el que exacto. Se esconde es Lema, ¿eh? Lema, esconde Lema, sí, va más escondido, este no les da relevo, no. Lema va más escondido y de nuevo la cabeza de carrera, fíjate, con Ayana. Y Ayana, aquí es que la no ha perdido esa posición nunca en la carrera. La ventaja de las libres en la carrera femenina es que es más factible que lleguen hasta el final, lógicamente son libres, claro, masculinas, claro. Y llegan hasta el final. Ahí estamos ya perdiendo las posibilidades de récords nacionales de Australia, de Croacia, en la categoría femenina ya más de un minuto de desventaja cuando estamos ya pasados los 25 kilómetros, es complicado de poder remontar, pero van a caer récords nacionales. Y espero que por partida doble por parte de España. En cambio, por ejemplo, Velázquez Geta, el récord de Alemania, pues vamos, lo va a hacer con toda seguridad. Mititenko ya no tiene esperanza. Mantenerlo que, después de hoy. Mira que era un récord ya histórico. Un récord brutal. Un récord histórico, el récord alemán de Irina Mititenko del año 2008. 2:19:19. Velázquez Geta, que venía aquí con un, entre comillas, modesto 2:23:57, lo puede destrozar, porque está haciendo una carrera sensacional. Alema, que decíamos que era el más escondido, así que parece que vas un poco más Es que esa es la clave. Se tienen que ayudar entre ellos. Se tienen que ayudar entre ellos si quieren hacer historia de una forma inaudita hasta ahora. Bueno, tenemos las mujeres. Están a casi un minuto de
desventaja con respecto al tiempo de paso del récord de la carrera, 1:35.24. Está fino, nos dice Miguel Solán, que antes hemos hecho mención por esa futura paternidad, por esa reciente paternidad y por lo gran aficionado que es el deporte. Y es verdad que Candy es un poquito, entiéndanse la palabra, dicho con todo el cariño, un poquito torpe en los avituallamientos. Se frena mucho. Eso es lo que define también un maratoniano, claro. ¿Verdad? Pues o sea, ahí yo pondría a Abel, claro, Antón a su lado para que le enseñara. Para que le enseñara cómo se hace. Exacto. Cómo se hace eso. Cómo se hace y cómo se frena un poco mundial ahí. Y es un crimen, frenarse, porque la organización lo ha dispuesto tan bien. Y a la plaza del ayuntamiento, la estación del norte. A mí esta zona me encanta. ¿Te cuento algo de...? Sí, por te favor. ¿Te cuento algo de la plaza del ayuntamiento? Sí, de la... es el centro, es... esto en Las Fallas, por ejemplo, es maravilloso. Ahí vemos, por ejemplo, que en la categoría femenina la distancia con respecto, el déficit con respecto al récord de la carrera pasaba de 8 segundos en el kilómetro 20, 11 en la media, 32 en el 25 y ya nos hemos ido a 57, casi un minuto en el kilómetro 30. Pero insisto, yo creo que es una cuestión de las libres, no porque Ayana no pudiera seguir más rápido. Pues mira, te cuento de la estación de norte que te gusta mucho. De 1917, ahí se terminó. Precioso. El arquitecto valenciano Demetrio Rivas es el emblema del modernismo valenciano. Y no lejos está la calle de Colón, por donde discurre la maratón, y ahí se ubica el mercado de Colón, que es otra obra cumbre del primer cuarto del siglo XX de la ciudad. Sí, por ahí, cerquita. Estudia más que cuando el colegio. Mira, ahí han pasado lo del hotel en el que estoy yo, ¿ves? Lo podría ver desde el balcón, desde el balcón. No es tan modernista, pero te han tratado muy bien, ¿no? Me han tratado de maravilla. qué buena la hostelería valenciana. Hombre, ¿Cómo ha podido alcanzar a 33.000 participantes con sus familias? Oye, que se queda Llana, ¿eh? Se queda Llana y se va de jefa. Sí, tira Warnes de jefa. Y este es un momento importante porque ahora ya no era aquel grupo que estaba protegiendo, envolviendo a las cuatro atletas femeninas, sino que se han puesto totalmente en fila y Ayana se está quedando, sí. Ayana, que ha hecho el esfuerzo de tirar de las chicas todo el rato. Se queda una mujer que tiene 2:17.41, que ha ganado el Maratón de Dubái en dos ocasiones. Y bueno, que llevaba desde 2020 sin competir porque ha sido madre hasta en dos ocasiones, pero viene de hacer unos 7:48 en Trento y ya fue segunda en Valencia en el 2015 en el medio maratón con unos 7:51. Ojo, en el 19 ganó un maratón que es uno de las grandes joyitas del atletismo mundial, que es el Maratón de Boston. Ha sido una maravilla. Pues se ha puesto detrás de la liebre que le queda. Este es Titus Kemboi. Titus Kemboi. Ayana, que encabezaba la prueba en el kilómetro 30 con 1:36.21, pero al lado tenía de jefa a Gebre Kidan, pero ahora, y también a Quejeta, pero ahora se ha roto totalmente la carrera. Se ha roto totalmente la carrera. Mientras que también en la categoría masculina Lema se va. Pues fíjate. Lema se va. Son momentos muy importantes de la carrera, tanto en hombres como en mujeres, porque Lema quiere romper la carrera masculina para irse claramente en la primera posición. Ya está pensando en la meta, ya está pensando en ganar la carrera. Y esta ha sido su táctica, romperla en este kilómetro, sobre el kilómetro 33 aproximadamente, que es lo mismo que ha pasado en la categoría femenina. Wall de segundo, se queda más atrás Candy. Sí. Y fíjate, decíamos que se queda ahora cuatro segundos. Por detalles. ¿Te acuerdas que decíamos que Lema iba un poco más guardadito? Es que cada cosa que guardes, siempre dice Rodrigo Gabela, el espumaquista nacional, que el maratón premia a los conservadores. Cuanto más guardes, es más probable que al final sea bien. Mira, tiene, salvando todas las distancias porque es más alto, ¿eh? Pero esos cuádriceps poderosos tan habituales en corredores etíopes, ¿no? Tipo que Nanisa Bekele, sí, ¿no? Que en proporción de lo finos que están, tienen buen cuádriceps. Pero además ha hecho estragos estos kilómetros en la carrera, no solo porque se haya roto totalmente, sino porque además íbamos hablando de esos parciales a favor de los atletas de 13, 11 segundos con respecto al récord del mundo. Ahora mismo no, ahora mismo ya estaría 19 segundos por delante Kiptun el día que hizo la marca récord del mundo. Y sí que insistimos, Kiptun empezó a correr más rápido cuando a partir del kilómetro 30 se retiró la última de las libres. Por tanto, ahí tenemos a Lema, Sisasiwel, Lema en la primera posición. Ya son más de esos dos segundos, los dos segundos con respecto a Wolde y los cuatro con respecto a Candy eran el kilómetro 35. Yo creo que ahora ya son ya
más aproximadamente, sí, pueden ser unos 6 segundos con respecto al segundo clasificado. Es un ataque importante, es un ataque un tanto arriesgado también, pero se debe sentir con mucha fuerza para poder dejar atrás a los otros atletas. Se queda Nacho Jiménez con Ayana, ¿eh? Ayana nos ha perdido. Bueno, pues Nacho tiene que ayudar a Ayana. Tiene que ayudar a Ayana para que pueda ir hacia adelante. Van a volver, ahora mismo digamos que están volviendo, regresando hacia lo que es la estación del norte, lo que hemos hablado antes, la calle Colón, la plaza de Torres, estarían volviendo en el 36, van a girar y ya empiezan el camino de regreso para buscar poco a poco de nuevo el antiguo cauce del Turia, los jardines del Turia, como se llama actualmente. Bueno, la carrera está súper interesante. Preciosa. Es que siempre decimos lo mismo, ¿verdad, José Luis? ¿Puede haber récord o no puede haber récord? La gente siempre buscamos los récords, Valencia, Ciudad de los Récords, Ciudad del Ranta, todo perfecto, pero es que al final luego también volvemos a lo mismo. Que sean las carreras interesantes y que sean las carreras divertidas y que haya cambios y que los atletas se queden y remonten y eso es fantástico, es maravilloso también, porque si no, ¿qué va a pasar el día que no haya récord? ¿Que no vamos a aburrir? No puede ser. Pues, el récord es lo excepcional del atletismo. Fíjate, Candy, cómo intenta no perder de vista a Walt. De todas formas, pase lo que pase con Candy, decíamos, es una buena noticia, es una noticia que está ahí a estas alturas de maratón, porque eso quiere decir que aquí hay maratoniano. Sí, sí, sin duda. Qué poderoso. Me alucina la fortaleza del tren inferior de Lema. Muy, muy fuerte, sí. No son, digamos, piernas más propias de un maratoniano, ¿no? No, la verdad es que es ese, como decíamos, es más parecido a ese perfil de corredor etíope tipo Bekele, Tariku, su hermano en menor medida, pero con unos cuádriceps muy, muy poderosos, más de crossero, ¿no? De todo terreno del barro, pero ahí está Lema, que es un auténtico portento de los 42 kilómetros. Buscando la victoria, buscando el récord de la carrera, buscando su sexta maratón en menos de 2 horas y 5 minutos y subir a su 13.º podio en la distancia de los 42 kilómetros y 195. Y es verdad que es difícil, porque él también no solo estaba buscando el récord de la carrera, estaba buscando el récord de Etiopía, que lo tiene Kenenisa Bekele con 2:1:41. Que era casi récord del mundo cuando corrió en esa carrera. A 2 segundos del récord del mundo, que él, Lema, estuvo en esa carrera. Sí, fue tercero. ¿Hizo su marca? Sí, hizo su marca personal. Mira, ahí tenemos a la líder, a Warner de jefa, 33 años. Como decíamos, bueno, ya fue, tiene como mejor resultado a nivel internacional una medalla de plata en el campeonato africano. Pero lo que decías, que lleva desde el 2020 sin competir, porque ha sido madre en dos ocasiones. Sí, pero sí. A ver, regresar con victoria en el medio maratón de Trento, 1:07:48. En 2015 fue segunda en el medio maratón de Valencia, conoce lo que es correr en esta ciudad. En el 2019 ganó el maratón de Boston con 2:23:31 y en Dubái ha ganado en el 2017, en el 2020. Será una vuelta a la altísima competición, la de jefa, si logra la victoria por bueno, todo lo alto. Lo que hablamos, un poco lo que pasó el año pasado con Berisso, ¿verdad? Que no era a lo mejor la máxima favorita, que venía también de maternidad, tenía una referencia de Ciudad de México, un maratón en altitud y tal. Hizo el récord de la prueba. 2:14:57. Un récord que vemos difícil en este caso, pero que sí que se puede conseguir en la categoría masculina por este hombre, Lema, que ha arriesgado, que ha apostado por irse en solitario después de haber corrido 30 kilómetros a ritmo de récord del mundo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, este hombre ha corrido 30 kilómetros con otros compañeros a ritmo de récord del mundo. Ha sido una salvajada para el aficionado, fantástico, bonito. También es verdad que a lo mejor si se hubiera roto la carrera, por ejemplo, en estos instantes, hubiera sido más beneficioso. Pero bueno, hay que arriesgar. Es verdad que este maratón... Pero la diferencia cada vez más grande, ¿eh? Sí. Aquí ya hay, pero perfectamente hay 60 metros. ¿Sabes lo que pasa, José Luis? Lo que hablaba Marroch, ¿no? Que hay un momento en el que ya tienen que ir a arriesgar, porque si empiezas a ser conservador, ahora mismo ellos están en un nivel de que cualquier día aquí puede caer el récord del mundo. Entonces al final para eso hay que arriesgar, hay que hacer pasos arriesgados o tener la suerte de que alguien pueda estar en ese día tan inspirado como estuvo Kiptoon en Chicago. Y de ahí que se haya roto la carrera más,
más temprano que en otras ocasiones, pero bueno, ahí ahora se trata de resistir. Le quedan todavía unos minutitos, aproximadamente 13-14 minutitos, ¿no? A Lema, y a ver, ojalá que no decaiga demasiado en la última parte. Y de jefa, la primera de las atletas en la categoría femenina, ahora bastante bien. Se ha quedado con Titus Kenboy. Se ha quedado Titus Kenboy con él. Han hecho, las libres aquí han hecho un trabajo fantástico. Titus Kenboy con ella y Nacho Jiménez con Ayana. Que eso es también estar muy bien aleccionado, ¿no? Hay veces que vemos que parece que se queda un atleta y todas las libres se quedan con la cabeza de carrera, y eso también es un error. Aquí lo están haciendo magistralmente bien. Eso es, efectivamente, porque se lo han explicado muy bien lo que tenían que hacer y están cumpliendo con su cometido. Está ya de nuevo en esa zona que le va de calle Colón, que le va, o sea, que le va a acercar a la zona del río de nuevo, lo que hablábamos antes. Todavía no está por allí, pero bueno, el kilómetro 30 era la... Está dirigiéndose ahora... No ha llegado a la calle Colón, le queda todavía un poquito para llegar a la calle Colón, y una vez ahí ya va a volver a dejar la estación del norte a la derecha, la plaza, saldrá al cauce, y ya le quedan allí los últimos 2 kilómetros. Fíjate si cuidan los detalles, José Luis, sí, que Juan Botella el otro día, en la rampa que da acceso al río, el viernes estuvo haciendo series rápidas cuesta abajo para estar seguro de que esa rampa no resbalaba, que funcionaba bien la moqueta y que todo estaba perfecto. Hasta ese nivel de detalle cuidan aquí a los atletas. Nacho Jiménez estaba ahora ayudando a Yana, y se gira, mira atrás, le está animando, le está diciendo todavía puede seguir a mi ritmo para intentar acercarnos a De Jefa, pero realmente va a ser complicado, porque De Jefa está decidida en la primera posición, igual que Lema en la categoría masculina. Va mirando una y otra vez el reloj. Yo creo que ahora ya su objetivo, claramente, además de la victoria, por supuesto, es el récord de la carrera. Cuando llevamos ya ahora mismo 1 hora 50 minutos. Vamos a ver. Vamos a tomar esos tiempos de... El último, tiempo de paso. El último paso de Chestegay, por cierto, era en el kilómetro 35, noveno, ¿verdad? Iba a 2 minutos 45 de la cabeza de carrera, y Tariku, recordamos que iba a 4-3 de la cabeza de carrera. Continúa entre los 20 primeros, es décimo, noveno, está justo corriendo con Nico Navarro, que está buscando el récord de Francia. Y yo no, Nico Navarro no, es el no veo a Bekele, Sí, que nadie sabe que él es séptimo. Sí, sí, había adelantado Josa Cheptegei, va a 2.14, va séptimo, sí, El que realmente va hacia atrás es Cheptegei. Sí. Está perdiendo posiciones Cheptegei, y ahora se está quedando bastante. Y luego vamos a buscar al resto de los españoles. Bueno, Antoni, el plumarquista francés, que también marchaba en la posición vigésimo primera, 4.5. Alberto González, el guatemalteco, vigésimo noveno, justo por detrás de Daniel Do Nascimento, el brasileño. Están a 5.44 y 5.48 de la cabeza. Yago Rojo, 31º, 1.46.29 a 5.48 de la cabeza. En el centro de Valencia. Les queda muy poquito, muy, muy poquito. Apenas 10 minutos para llegar a la línea de meta, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tomamos referencia el kilómetro 40 para récord de la prueba. Se pasó en 1 hora 55 minutos 38 segundos. Esa es, yo creo, la referencia que ahora debería tener en mente Lema, el atleta que encabeza la carrera. Sigue corriendo muy bien, sigue corriendo muy, muy rondo. Es verdad que ya se le nota el rictus en la mirada, mucho menos cómodo que otras veces. Ahora va a pasar de nuevo por la estación del norte, coger la calle Colón, va a dejar a su derecha la estación, la Plaza de Toros, y se va a ir dirigiendo hacia la zona del río de nuevo. Apoyo de medio pie, un buen armado del pie. Esos trabajos. Kilómetro 39, ahora mismo han pasado por el kilómetro 39. Enseguida se llegará a ese kilómetro 40, la referencia para ver récord de la prueba, 1 hora 55 minutos 38 segundos. Y lo vamos a ver de nuevo, según vemos la pantalla, digamos a la izquierda estaría la estación del norte, a la derecha se va corriendo. Que está en la segunda posición, el perseguidor, a la derecha le tenemos,
perseguidor de Lema, pero pues yo creo que prácticamente a más de 100 metros. Han pasado ya las chicas por el minuto 35, de Jefa 1:52:34, a 5 segundos Ayana. A 5 segundos Ayana. Ojo, porque Ayana podría recuperar. Y entre otras cosas, gracias a la fantástica labor que está haciendo Nacho Jiménez como liebre personal suya. Excepcional, Nacho. Excepcional, Nacho. Ya han girado por la calle Colón. Sí, han pasado por la Plaza de Toros, Lema, la Estación del Norte. Y van a ir hacia la Plaza de la Puerta de la Mar, donde allí ya girarán y ya será recto. Ya no habrá curvas, solo la curvita que les va a meter en el río para llegar a la línea de meta. Eso Bornes es lo que les de Jefa y Almaz Ayana. Solamente 5 segundos de diferencia en el kilómetro 35. Sí que se ha perdido bastante más con respecto al récord de la prueba. Ahora mismo ya a 1 minuto y 14 segundos no va a caer el récord de la prueba de Amane Berisso del año pasado, 2 horas 14.57. Pero si logra contactar a Ayana con De Jefa, va a ser un final precioso para ver quién gana esta carrera. Gebre Kidane, la otra etíope, está en la tercera posición, pero mucho, mucho más lejos. Está a 55 segundos de Jefa. Por tanto, hay dos atletas que tienen posibilidades de ganar. De Jefa, la que va en cabeza, la que ahí vemos. Ayana, que está a 5 segundos, haciendo un gran esfuerzo para contactar con la cabeza. Y luego ya la otra etíope, Kiwete Gebre Kidane, está a casi un minuto de la cabeza. Por tanto, ya prácticamente sin posibilidades de hacerse con la victoria. La verdad es que fantástico el trabajo de las liebres. Sí. No es fácil organizar a 300 atletas de élite. Lo que decíamos es que aquí había 200 atletas. Me río porque es que te da la risa. 200 atletas en menos de 20, de 220 y 100 masculinos y 160 menos de 245. Ahí está Mallida. Mallida, que va por el récord de España. Con Miguel Indurain, ¿eh? Así se va bien, ¿eh? Claro, de campeona a campeona. Es que claro, que me esté ahí animando Indurain, a mí me daría alas también, ¿eh? Un corredor de 400 metros en su juventud, ahí le tenemos. Un gran aficionado al atletismo, Miguel, y sobre todo pues, una persona, lo que decíamos, excepcional. Una persona excepcional, efectivamente. Tiene que todos los días, cada vez que sale a la calle, tiene que saber que va a llegar una o dos horas más tarde. Mallida adelantando a un hombre, a otro hombre, a otro hombre. Lleva ya, con respeto al récord de España, el paso por el kilómetro 30, 3 minutos 31 segundos de ventaja. Y pasando a uno y a otro y a otro y a otro de los hombres, que son hombres de un nivel. Porque no es el popular que hace 3 horas y media, no, no, no. Son atletas de un cierto nivel, sí, para poder estar, sí, corriendo en 2:20 y poco. Lo de hacer un busca no se lo han explicado bien, ¿no? Lo de ir segunda a segundo no se lo han explicado bien. Bueno, ahí está el lema. Bueno, recordar, bueno, hemos dicho antes su victoria en Londres. Este hombre fue tercero el día famoso donde Kipchoge fue octavo en Londres, que fue el maratón en el que no pudo subir al podio, que hubo un montón de lluvia, que fue. Pues ahí Lema fue tercero. Buscamos la referencia del kilómetro 40 para Lema. Teníamos como récord del campeonato 1:55:38 y ha pasado en 1:55:12. Por tanto, 26 segundos a falta de solo 2 kilómetros y 195 metros. La ventaja que tiene Lema para batir el récord de la prueba, que es uno que convertirá una vez más a Valencia en uno de los maratones más rápidos del mundo. Hay que hacer un gran esfuerzo. Venga, Lema, que llegó a tener hasta 1 minuto y 29 segundos en el kilómetro 30 de ventaja con respecto al récord de la prueba. Ha ido perdiendo 1 minuto, concretamente en los últimos 10 kilómetros, pero ahora ya hay que hacer un gran esfuerzo. Solo quedan en 2 kilómetros. A 2:1:24 va. 2:1:24 es el ritmo que está proyectando en meta. Pues 2:1:24 le convertiría en una de las mejores carreras del ranking mundial del 2:1:24 año. Sería la tercera mejor marca de la historia. Y sería la segunda mejor, sí, marca mundial del, sí, año. Y superaría el récord del Maratón de Londres. Y superaría, por ejemplo, lo que hizo el otro día Eliud Kipchoge en el Maratón de Berlín, cuando ganó con el 2:02:42. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por delante de 2:1:24 están Kelvin Kiptum, récord del mundo, 2:00:35. Eliud Kipchoge, 2:1:09 en Berlín 2022. El propio Kelvin Kiptum este año en Londres. Y, no, perdona, de 2:1:24 solo están esas dos marcas. Luego ya está el 2:1:25 de Kiptum, el 2:1:39 de Kipchoge y el 2:1:41 de Bekele. Y el propio 2:1:53, que es el récord de Kiptum. Bueno, aquí es que podría batir tercera mejor marca de la historia. Todas las carreras de Kipchoge
en la historia, salvo el 2-0-1-0-9 de Berlín. Podía batir a Kipchoge incluso cuando ha batido récords del mundo. Sí, es increíble lo que está haciendo Lema. Lema, hay que aguantar, eso sí, porque está perdiendo un minuto en los últimos 10 kilómetros y se le va a hacer duro, se le va a hacer muy, muy complicado para poder meterse en ese ranking mundial de todos los tiempos y hacer la segunda mejor marca mundial de la temporada. Pero lo puede conseguir. Hay que hacer un último esfuerzo. Dentro de poco va a llegar a esa ciudad de las artes y de las ciencias. Hoy, porque no hay prácticamente viento, sino incluso el viento aquí en el final de la carrera, aquí en Valencia, suele ir a favor en este último tramo de la carrera de los atletas, y eso sería realmente interesante. La leyenda va quinto, Kenenisa Bekele. A 2:32 de la carrera va a hacer un marcón también. Va a hacer un marcón, ha pasado a Mohamed Tessa, al keniano, y al tanzano Gabriel Yai. Va quinto, solo por detrás de Candy, Mutiso, Wolde y Lema. Candy se ha hundido, ¿eh? Candy le ha adelantado a Mutiso, le ha adelantado a Wolde, Candy se ha hundido. Mira, Lema está sufriendo allí, ya es evidente que está sufriendo muchísimo. Si no sufres cuando llevas cuando has pasado el kilómetro 40 del maratón y has corrido a ritmo récord del mundo y vas por debajo de los dos, ¿cuándo vas a sufrir? Claro. Va a hacer una marca sensacional. El público este tremendo, atleta. Eso también, este es una ciudad volcada con la carrera. Totalmente. Integrada la carrera dentro de la vida social, sí, sí. De Valencia, es una maravilla. Es la gran fiesta del running, la gran fiesta del atletismo. Me gusta mucho el lema, ¿no? Que dice the place to be, el sitio donde estar, y tachan el place y pone the race to be. Exacto. La carrera donde estar, y es exacto. Que está la carrera. Hay que estar aquí. Si tienes alma de fondista, has de correr algún día en tu vida el maratón de Valencia. Pues tiene que estar muy, muy, muy cerquito ya de encarar esa pasarela descendente que te contaba antes de el loco de Juan Botella, un hombre que está tan apasionado de esto. Mira, maravilloso. 700 metros, un apasionado. 700 metros, lo que queda para la meta. 700 metros, el récord del mundo, 2:00:35, el récord de la prueba, 2:01:53. ¿Qué marco va a ser? Mirando una y otra vez el cronómetro. Sisai Lema, este maratoniano de amplísimo currículum, que va a conseguir su sexta carrera en menos de 2:05, va a subir al podio en décimo tercer maratón. Ya gira, medio kilómetro. Ya gira, ya se acerca a donde estamos nosotros. Enseguida veremos en los últimos 400 metros la alfombra de color azul, tan característica del maratón de Valencia. Ahí es donde entra. Últimos 400 metros para este atleta. Tiene que bajar de 2:01:53 para conseguir el récord de la prueba y meterse con toda seguridad entre los mejores de todos los tiempos. Lo va a hacer. Sí, ahora va a hacer ese último giro para entrar en la última recta. Ah, tiene un minuto. Últimos 200 metros para Lema. Ahora mismo lleva justo 2:01 ahora. Últimos metros para el atleta etíope, que va a lograr la victoria con una marca sensacional, poniendo una vez más a Valencia en el mapa del atletismo mundial como la ciudad del running, como la ciudad de los grandes campeones y campeonas. Va a cruzar la meta, va a bajar de deseas. 2:01:53 para lograr la victoria. Este es el paso por el puente de Monte Olivete, por debajo de Lema. Vamos a ver, venga. 2:01:53 es el récord. Le queda muy, muy poquito. Ahí está el primer arco. Y el segundo, que es el definitivo, donde se apara la carrera. 42, 43, 10 segundos. Venga, 9, 5, 4. Lo va a hacer. Seguro. 2:01:48. Tiempo oficioso, pero sin duda el récord de la prueba, récord del maratón de Valencia para Lema, lo ha conseguido y se mete con la sexta mejor marca mundial de todos los tiempos. Desplaza a Kiptum, que era sexto, con la marca con la claro, que venció Valencia el año pasado. Al plusmarquista mundial actual. Desplaza al plusmarquista mundial de la sexta mejor marca de la historia. Por delante solo tiene a Kiptum, a Kipchoge y a Bekele. Es una auténtica barbaridad lo que hemos visto. Una auténtica locura. Mírale qué contento está ahora. Ya sí que le viene pensando. Fíjate, ¿eh? De gracias a Dios, el entrenador también, ¿no? Aparte de Dios, al entrenador, yo creo que un poquito también ya su talento desmedido. Una vez más, Valencia y récords.
Ahora vemos ahí la entrada de Mutiso. Mutiso que ha hecho también una carrera. Estos atletas que están ya por debajo del 2-0-3. Recordemos que había 10 atletas por debajo del 10-0-5 en la categoría masculino. Masculina, perdón. Ya les era para darle el cartel del récord. Abrazándose con Marrocha. Con Marrocha el abrazo. El seleccionador de los corredores internacionales, Mutiso, llegando a meta en poco más de 2:03, 2:03:10 aproximadamente el tiempo de Mutiso. Juan Botella también ahí súper contento a la izquierda. Bueno, el tiempo oficial 2:01:48 para Sisas Lema y Mutiso 2:03:11. Era el noveno favorito para las casas, para las casas de apuestas. Se ha sacado 1:23, No está nada mal. Wolde, que consigue la tercera posición. Por tanto, primero el etíope, segundo el keniano. Tercer lugar para el etíope Wolde. Estos tres atletas han protagonizado una aventura por el récord. Primero por récord del mundo, luego por récord de la carrera. Particularmente no se sostiene. Porque es que ha sido 2:03:48. 2:03:48. Está muy, muy bien. Está fantástico. 2:03:48. Es que es, vamos. Bueno, Wolde venía con 2:04:27, es decir, sí, ha hecho récord, su marca personal, la atleta etíope. Este es Bekele, este es Kenenisa Bekele. Hay que ponerse en pie y aplaudir a uno de los mejores fondistas de todos los tiempos, que cruza la meta en 2:04:19. Fantástico. Por delante de Geai, que era otro de los atletas que venía como uno de los favoritos, tenía la segunda mejor marca, Gabriel Geay, de los participantes, el tanzano, con 2:03:00. Ahora la llegada de Candy, pues realmente pagando el esfuerzo que ha hecho, y yo creo que no sé si se va a ir del todo contento de la carrera. Ha sido muy generoso, eso sí, ningún pero a lo que ha hecho Candy. De eso no corría tanto Bekele desde hace 4 años, ¿eh? Desde que hizo el 2:19 no corría tanto Bekele. Bueno, esto puede ser pasaporte a París. Ojalá, es verdad que tiene, claro, tiene a Lema por delante, claro, tiene a es que tiene tanto nivel. Claro, si dijera, pues mira, Lema, Wolde y Bekele. Ala, los tres para París. Juan Roche y Paco Borao. Juan Roche y Paco Borao. Ganador con Lema. Dos alma mater de esta carrera. Paco Borao, el fundador, el presidente de la AIMS, y el hombre que ama Valencia, que ama correr, que ama las maratones de todo el mundo. Y Juan Roche, que es el gran mecenas, inspirador del deporte aquí en la comunidad valenciana. Ojo a Tariku, que tiene que estar por ahí. Ojo a Tariku, que tiene que estar por ahí. De llegar. Terce, Arena, Frere, atención a Frere, el francés. Vamos a ver si ha hecho 2:05:43. 2:05:43. No lo ha hecho. No lo ha hecho. 2:05:22. Qué pena, pero sí que es marca suya. Alame. A ver, Tariku, venga. Tariku, estamos que le queremos esperando ver llegar al tiene que llegar de ya, tiene que llegar 2:06, ya. 2:06:25. A ver si vemos la llegada de Tariku. A ver si vemos la llegada de Tariku del español. El francés que está. Ahí está con la bandera. Lo ha hecho. Sí, lo ha hecho 2:05:48. 2:05:48. El récord estaba en 2:06:25. Es un récord sensacional. Madre mía. Por delante de Kinde, de Amare, de Nico Navarro, el francés, de Andro Alamel, el atleta de Israel. Es un grandísimo récord. Brutal, el que ha conseguido brutal. Este récord de España para Tariku Novales. Algunos que decían, no tenía que decir que quería bajar de 2:06. ¿Por qué no lo va a decir? Si estaba para bajar de 2:06, primer español en bajar de 2:06. Y ahí está, historia de nuestro atletismo. Tariku Novales. Buah, qué alegría. 2:05:48 es una marca de altísimo nivel. Altísimo nivel. Bueno, hasta hace nada hubiera sido récord de Europa, hasta la aparición de Nagelle, de. No me saldrá el nombre del marquista europeo del maratón, el belga, de Abdi, de Basir Abdi, hasta la aparición de toda esa gente. Voy a decir una cosa, hasta el 2017 hubiera ganado todos los maratones de Valencia. Qué animal. Hasta el 2017. Qué animal, Tariku Novales.
Bueno, por primera vez, antes hablábamos de las veces que se ha batido el récord de España, se va a batir el récord de España otra vez. Ese dato de las tres ocasiones en las que se ha batido conjunto me lo ha dado Miguel Villaseñor. Viene Yago Rojo, me parece, viene Yago, viene creo que ahí. Creo que va a reventar su marca también. Vamos también a buscar. Creo que lo va a reventar el de Aluche, ¿eh? La marca de Yago Rojo. A ver. Bueno, va a bajar de 2.8, yo creo que era él, a ver si me está pudiendo aquí él. Yago Rojo, que tiene una marca de 2.08.56. 2.7.47, José Luis. 2.7.47, madre mía. Más de un minuto, madre Alberto. Mía. ¡Qué carrerón de Yago Rojo! ¡Qué bastialidad! Es que qué progresión lleva, Primer maratón aquí, baja de 2.10, segundo baja de 2.9, tercer maratón de Valencia, baja de 2.8. ¡Qué maravilla de atleta! Bueno, mínima olímpica de largo los dos, por supuesto. Josh Astegui, fíjate, ha ganado a Josh Astegui, sí, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que, mira, lo ha pasado mal. Un señor. Esto me parece de ser un señor. Exacto, porque cualquiera, con su prestigio, con sus récords, lo ha dicho, me retiro. Pues no llego. Que me están pasando atletas que están muy lejos de su palmarés. Bueno, da igual. Es un respeto a la competición. Es un respeto a la competición, a la organización, a la ciudad y a todos sus rivales. Total. Y felicidades a Tariku, sensacional. Ya llega Chetegei, que le aplaudimos también. Los entrenadores, ¿tú crees que iban a beber un poquito de más? Juan del Campo y Luis Miguel Martín Bernal. Bueno, sus dos pupilos. Bueno, fíjate cómo llega. Nos hace recordar la imagen del Mundial de Cross, ¿te acuerdas? Del Mundial de Cross, cuando llegó totalmente rotado. Lo ha dado todo. Ahí, claro, es ayudado por Don Nascimento, el brasileño. Fíjate que mira, 2.8.59 Chetegei. Ha sufrido muchísimo este hombre. Ya va Marroch, ahí va Marroch con él. Está realmente muy tocado. Es un hombre que ha dado todo por en esta ciudad. Qué maravilla ver. Y es que como ha conseguido récords del mundo aquí y como ha tenido tan grandísimas actuaciones en Valencia, lo que dices tú, es el respeto a la ciudad, el respeto al hombre que le ha seleccionado a Marroch, que ha dicho, yo creo en ti para que tu debut en maratón lo hagas. Total. En nuestra carrera, en Valencia. Creo que ha habido récord de Ecuador, ¿no? 2.9.05, creo que es récord de Ecuador, ¿no? Segundo Osvaldo Jami, sí, creo que 2.09.05. 2.09.05, una marca interesantísima. Porque mira, Tariku con el récord de España. Sí, yo creo que este es el récord de Ecuador. Mira, también ya en la parte final ya paralela al Ría, de Jefa. Ojo a de Jefa, vemos que Ayana no ha podido contactar con ella. No ha podido contactar con de Jefa. De Jefa aquí ya con un poquito más de problemas para seguir a Liebre. Kilómetro 40 en 2.08.45, a 1:08 del récord de la prueba, que no se va a producir en la categoría femenina, pero de Jefa en su retorno a la alta competición este año, después de 2 años de parón por la maternidad, 3 incluso, vamos a decir casi 3, va a conseguir la victoria en el prestigioso maratón de por detrás, Valencia. Miguel Villaseñor, uno de nuestros ángeles de la guarda estadísticamente hablando, por primera vez un español ha pasado 1:35 de un maratón por debajo de las 2 horas. Maguida Mayuf ha pasado en 1:57.28. El mejor 1:35 era de Isabel Alonso, con 2:1.15, el día del récord en San Sebastián. En San Sebastián, que del 95, que luego se lo quitó Marga Galimay. Y vemos a Dani Mateo, que ha hecho 2:10.46 en la clasificación. Le escapó un poquito. Cuadragésimo cuarto. La mínima. Por delante, cuadragésimo primero, Joaquín Manuel Arbel, argentino, 2:10.03. Qué barbaridad. Si es que en 2:10.59, y antes ha entrado Valentín Gaudín, del francés, y antes hay 44 atletas. Sí. Es que es una barbaridad de nivel, es que es el mejor maratón del mundo por profundidad de marca, sin duda alguna. No hay ningún mayor que tenga esta profundidad de marcas, sí. Ninguno, es imposible. Es tremendo lo que se está consiguiendo aquí. Ese es el dato medio que pone a Valencia también arriba del todo. Sí, totalmente, y la verdad es que uno se acuerda de Tony Lastra, de Miguel Pellicer, de los que ya no están. Afortunadamente sí, vamos a contar muchísimos años más con Paco Borao. Que empezó, pues nada, una reunión de amigos en un bar, sí, aquí en Valencia, que dijeron, vamos a pedir al ayuntamiento que nos corte las calles, año 1981, claro, para correr. Tremendo. Y al principio les dijeron, ¿pero qué estáis diciendo? Te vais. Maratón, además, 42 kilómetros, 195 metros. Pues ahí está Valencia, situada como la gran ciudad del running, porque es que, insisto, no es solo un día,
es todo el año, tantísimas carreras. Está el circuito del Turia para entrenar, que es sensacional. Ya como bracea, ya como está como, sí, como sí, sí, más sí. Actitud de cuatrocentista en la recta final, parecía, y moviendo los brazos sabiendo que es que ya totalmente, le da todo en ya ello. El cuerpo un poquito adelante, entonces tienes que, hay que recortar un poquito la amplitud del paso para hacer que la frecuencia no baje tanto. Tenemos también el dato de Juan Joel Pacheco Orozco, el mexicano, 2:11:57, 51º, por delante del peruano Ferdinand Cereceda Rodríguez, 2:12:19, mientras que otro español, Emilio José Bada, ha quedado en el lugar 54 con 2:12:43, pero ojo, es de la categoría Master 55 años. Creo que está mal. Ah, está mal. Me suena que está mal, sí, debe ser sí, algo que ha pasado. Bueno, que no puede hacer 2:12:43. No. Pero si quieres un récord de Master, te lo digo. ¿Sabes quién ha batido el récord Master hoy de M40? Kenenisa Bekele. El anterior era del suizo Tadej Abraham con 2:5:10 de Berlín de este año. Y Kenenisa Bekele ha hecho el récord del mundo Master 40. ¿Sabes quién me lo ha dicho? Perdón, Fernando Marquina. Hombre, claro. Fernando Marquina. Nadie sabe de máster de veterano más que Fernando Marquina. Como dice el luthier, no hay que saber, hay que tener el teléfono del que sabe. Así que eso. Nosotros tenemos muchos. Eso está muy bien. Sí, día la de jefa, es que muchos, y muchos amigos, lo cual es Juan muy Pedro importante. Pineda también, manager. Además, me gusta esa variación de gente. Mira quién nos felicita también. Joseba Beloki, ¿eh? Hombre, cuyo hijo Markel Beloki, profesional, comparte habitación estos días con el hijo de Richard Nerurkar, el que ganó la Copa del Mundo, que hemos mencionado al principio de la transmisión, que ganó la Copa del Mundo del San Sebastián en el 93. También su hijo es ciclista profesional, su hija es atleta profesional. Pues Markel Beloki, uno de los grandes del ciclismo español en el futuro seguro, pues comparte habitación con él. Y Joseba Beloki, que es un fan del atletismo alucinante, ¿eh? Mira, ahí está De Jefa. Porque tiene muy buen gusto. Le faltan 500 metros a De Jefa. 500 metros, venga, 500 venga. 500 metros simplemente a esta mujer que decidió romper la carrera a partir del kilómetro 32 y ese cambio le ha ido francamente muy bien. Te pediré también, ya que hablamos de veteranos, Alberto, que nos busques cómo va el Gran Reyes Esteve Dorsal 170. Vino justamente, coincidimos en el mismo vagón del metro o del tren el otro día y me decía que iba realmente muy ilusionado con esta carrera. Iba por el récord de Severino Felipe, el récord Master 45. 47 años tiene Reyes Estévez. Vemos los últimos metros de Jefa para lograr la victoria en el Maratón de Valencia. Ha tenido una muy, muy buena labor por parte de las liebres. Ahora la liebre ya se abre un poquito para dar todo el protagonismo a la atleta vencedora, a esta madre de familia que en su retorno triunfal al mundo del atletismo, de la alta competición este año, después de casi 3 años sin grandes carreras, consigue la victoria en el Maratón de Valencia. Va a hacer también una marca muy, muy interesante. Último paso por debajo del puente de Monte Olivete para encarar ya los últimos metros con ese rictus de sufrimiento, de esfuerzo, Marcon, de pasión, y una marca sensacional porque va a estar probablemente por debajo de las 2 horas y 16 minutos, lo cual es importantísimo para esta mujer. La banda que marca el paso triunfal de De Jefa, vencedora en la categoría femenina, se santigua 3 veces. La atleta etíope pesa al suelo y logra la victoria bajando de 2 horas y 16 minutos, es decir... Mejor marca de la historia. La novena mejor marca de la historia y la segunda de la historia de esta carrera. Ayana, que ha hecho un gran esfuerzo para no quedarse descolgada, al final no ha podido contactar con De Jefa, era probablemente la gran favorita, pero va a hacer también una gran marca, 2:16:22 para Alma Zayana. Décima mejor marca de la historia. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Parece que a veces no hay récord y nos quedamos así como un poco fríos a la gente. Nosotros no, porque al final nos gusta tanto esto, bueno, y lo sabemos valorar Ayana, tanto. Ayana, su marca era 2:17:20. Claro. O sea, ha destrozado su marca. Que era la mejor marca de una debutante, que la consiguió claro, en su primer maratón. Gebrekidan, que venía con 2:19:10, está también encarando los últimos metros de la carrera y va a lograr también destrozar su plusmarca porque le quedan solo 300 metros. Lleva 2:17, 300 metros con un margen de 2 minutos para su marca personal. Quiere decir que habrá también registro para
Ifot Gebrekidan, la atleta etíope, que venía con la quinta mejor marca de todas las participantes en maratón. Es este momento emocionante que sabes que has conseguido hacer realidad tu sueño de tantos y tantos kilómetros, de probablemente hasta 200 kilómetros a la semana de rodaje, de entrenamiento. Esta maratoniana, para hacer realidad en esta mágica alfombra azul en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, tiene fuerzas para sprintar, para acelerar un poquito en los últimos metros y destrozar totalmente su mejor marca personal, porque va a bajar de las 2 horas y 18 minutos, muy probablemente 57-58, 2:50, 2:17-59, clarísimamente su mejor marca personal. Novena mejor marca mundial del año. ¡Qué barbaridad! En su caso, ¡qué barbaridad! Ahí está con su entrenadora. En el caso de Ayano, cuarta. Y en el caso del ganador de Lema, segunda mejor marca mundial del año. Tremendo. Esta sensación de decir, lo hemos conseguido. Mira la cara de felicidad de Marc Roig, porque lo ha hecho muy bien. Ahí está Mayeda. Ahí está Mayeda. Mayeda Mayuf, que va a batir el récord de España, que lo va a destrozar en su primera carrera de maratón como española. Bueno, has narrado muchísimas cosas, José Luis, y hoy qué lujo poder estar aquí contigo el día que se va a producir ese hito, ¿no?, de la cuarta vez en la historia que se bate el récord de España de maratón en la misma carrera. En la misma carrera, recordamos, si os parece, la primera vez en San Sebastián 93, María Luisa Muñoz Rodrigo Gabela; la segunda vez en Boston en el 2000, en el 1994, Mónica Pon Martín Fid; Berlín 94, Rocío Ruiz Antonio Serrano; y hoy Tarik Unovales y esta mujer, Mayeda Mayuf. Mayeda Mayuf, que lleva casi 4 minutos y medio de margen con respecto al récord de Marta Galimán, 2 horas 26 minutos 14 segundos. Marta Galimán, que también está buscando superar su anterior registro, que era el récord de España, hasta dentro muy poquito, porque el récord le quedan apenas, simplemente, yo diría, nada, un minuto, que lo va a batir Mayeda Mayuf. Lo ha hecho ya prácticamente desde el inicio de la prueba, desde el parcial de los primeros 5 kilómetros, ya veíamos que iba clara y decididamente a por la plusmarca. La atleta primera del Campeonato de España de Cross este año, décima clasificada en el Maratón de Valencia el año pasado, va a intentar quedar entre las 10 primeras, es decir, superar la posición también por puesto. Y cuarta clasificada en el medio maratón de Marrakech en el 2020. Su mejor marca personal venía con 2 horas y 21 minutos justos, pero no como española. Por eso, el registro que haga hoy... Que va a ser cuarta. Que va a ser, bueno, pues va, sí. Va a ser cuarta. Va a ser cuarta, va a ser cuarta. Solo hay 3 mujeres por delante de ella, 3 registros. Estaba buscando, a ver si no se me ha refrescado la aplicación, pero solo nos dan las 3 primeras, bueno, en meta. No hemos visto el resto de pasos. A lo mejor estamos hablando de más. Ya siempre decimos, ¿verdad, José Luis?, que lo que digan los jueces es lo que vale. Pero aquí, o cuarta, o quinta. Mira, sí, ahora mismo va a adelantar a la mujer que la precede. Es que va a ser cuarta. Bueno, pues están esos... En esos últimos metros estará entre el cuarto y el quinto lugar. Yo la veo con mucha más fuerza a la española, que quiere alcanzar esa cuarta posición. Mira una vez más el reloj, ya no lo mires más, vas a hacer el récord seguro. Venga Mayeda, los últimos metros, el último esfuerzo de Mayeda Mayuf, buscando la cuarta posición, queriendo destrozar todavía más el récord de España. Atención a Mayeda Mayuf, que pasa ahora mismo por debajo del puente de Monte Olivete, buscando a Turquía, a la atleta turca, poderla pasar. Lo va a conseguir. Esto es la actitud que queremos. Esta es la actitud de Mayeda en un maratón, sprintando, luchando hasta el último metro. Y tiene que ser alfombra de oro para la atleta española, que deja el récord de España en 2 horas 21:25 como marca oficiosa. Quinta, va a ser quinta, porque antes había llegado Celestine Chechichi, la keniana, pero ha pasado a Sultan Haidar, la atleta turca, y consigue con 2:21:27 el nuevo récord de España de maratón. Tremendo. Ella tiene como atleta marroquí una marca de 2:21:01. Se estrena en el mismo minuto como española. Bueno, habían trasladado
a través de su entorno esa idea de que, bueno, de que no sabían muy bien a qué ritmo podía ir, que lo importante era dar lo mejor de sí. Lo mejor de sí ha sido un récord maravilloso. Nos habían informado también, ¿verdad?, que iba a salir con las españolas en el grupo un poquito más a simplemente a bajar el récord de Marta por un poquito, pero al finalmente lo ha reventado. Antonio Redolá, que bien también, junto a Redolá, el responsable de la selección de la élite española, y consigue ese récord. Y yo ahí veo ese rostro, ahí hay de todo, ¿eh? Ahí hay emoción, ahí hay muchas historias detrás, hay un grandísimo esfuerzo, muchos sueños, muchas ilusiones, y todo se plasma en el momento en el que cruzas la meta y consigues ese grandísimo registro personal. Y aquí hay muchísimos atletas de mucho, mucho nivel masculino, pero que han quedado por detrás. Y vemos ahora a... Me has hecho una pregunta. Sí. Perdona que te corte. Me has hecho una pregunta antes de un tal Reyes Estévez, de una leyenda, sí, de nuestro atletismo. 2-8-17, 47 años. Acaba de reventar el récord de España de Severino Felipe. Él es del 76. Espectacular el récord de Severino Felipe, que ya era, era tela, porque él tenía... Ah, te lo digo exactamente lo que tenía Severino Felipe, que lo tenía por aquí apuntado. 2:20:47, precisamente en Valencia 2021. Y Reyes Estévez, el animal de Reyes Estévez, ha hecho 2:18:17 con 47 años. Impresionante. Si es que con 47 años se puede correr mucho, ¿eh? Es una buena edad. Pues ahora ya nos vamos a ir a la zona de meta, donde nuestro compañero Miguel Año se encuentra con el vencedor, con el vencedor de la carrera. Adelante, compañero Miguel. Jesus helped me today. Thank you, I say, for my God. So today is, I'm very happy. Valencia is my first time here. I'm very happy to win today. And also I broke quarter record. So I am happy, very feeling good. And do you like Valencia today? Yeah, yes, I like it in Valencia. It is very good country. It's good court. Your time today was 2:01:48. It was your objective today, or you break your time? Yeah, just I broke it my PB. I tried to broke it to court record just when I starting. I wanted to broke it, so just also I do it today. Congratulations. Thanks for all. Como para no estar contento después del carrerón que ha hecho, la marca sensacional que ha conseguido. Vamos a... Él ha dicho que le ha dado gracias a Dios, sí, que sí, Jesucristo, sí, ha creído en él hoy, y que por supuesto ha batido su marca personal, que le encantaba la ciudad, que le encanta el país y que está muy, muy, muy contento. Mira, ojo. Mira, ahí está Fátima, a ver qué... Fátima, ojo Fátima, porque ella sabe que va a hacer una grandísima marca. ¿Marca personal? Sí, 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 2:25:29. Segunda mejor marca española de la historia. La segunda de la historia. Esto puede ser también pasaporte olímpico, ¿eh? Esto es pasaporte olímpico. Le dijo a Johnny Uragli que empezaran a entrenar poco después de recuperarse de la lesión que se produjo en el Mundial de Budapest. Johnny decía, mejor Sevilla, así un poco calmada, que no, que cuando hice en Rotterdam mi marca también teníamos el mismo tiempo. Ese debate que tú has tenido tantas veces con atletas, entrenador, atleta, que hay que tenerlo. Y finalmente, fíjate, esa apuesta, y dijeron, bueno, vamos a ir tirando poco a poco. Hizo la media maratón de Valencia 1:12 a ritmo de maratón, a intentar no ir a tope, y lo ha conseguido. Mira, qué contento está. Contentísimo. A ver, no, pensaba que era visto una Adidas y pensaba que era Marta. Tiene que estar por ahí también, que estaba corriendo sensacionalmente bien, ¿eh? Marta, iba por debajo de su plusmarca nacional. Sí, vamos a ver el tiempo de... Bueno, es que Fátima... Perdona, no hemos visto la entrada. Es que antes ha entrado justo al lado de Fátima, ha entrado Laura. Laura Luengo, las dos juntas, no se la había... Laura Luengo, 2:25:35. 2:25:35, brutal. Grandísima mejor debutante de española carreras, de la historia. Pero, puestos a protagonistas, cómo no, Taniku, el nuevo plusmarquista español.
sentido la carrera? ¿Qué te ha parecido la atmósfera en Valencia? Cuéntame un poco tu experiencia. Bueno, la carrera espectacular, como siempre. Es que lo de Valencia no tiene nombre. Tenemos una suerte los españoles de contar con un maratón así aquí, que nos tratan tan bien y que tenemos la posibilidad de correr tan rápido. Es cierto que este año el viento ha estado movidito, nos ha pegado bastante tiempo en contra. Luego las liebres nos han fallado. El francés, el que quedó justo delante mía, y yo, hemos tenido que correr muchísimo tirando el grupo, mucho rato. Creo que es una marca que podría rebajar, pero bueno, es lo que hay. Y estoy súper contento de haber hecho el récord España. Sé que estaba muy en buen estado de forma. Y nada, no sé qué decir, estoy muy feliz y nada. En segundo lugar, pues ya sabes, el récord nacional. 2 horas, 5 minutos, 48 segundos. En plan, ¿cómo te sientes? ¿Pensabas que iba a ser tu tiempo o has mejorado las expectativas? Sí, pensaba que podría rondar esa marca y la verdad que estoy súper contento. Estoy súper, súper contento. Es que está ahí Kelly, que no puedo estar a las dos cosas. Es mi mayor, soy su mayor fan y estoy nervioso. Y ya está más nervioso por él que por mi carrera. Te dejamos, muchas gracias. Enhorabuena. Es que es un artista. Eso es realmente muy, muy significativo, ¿no? De lo que representa Kenenisa Bekele para las nuevas generaciones. Mira, ahí está Marta. Ahí está Marta Galimain. Ahí está Marta Galimain. Un aplauso siempre para Marta Galimain. Hoy 2:28:20. Ha luchado muchísimo. Iba clarísimamente para su mejor marca personal, que era el antiguo. Ya hablamos de antiguo, se acaba de batir ahora, récord de España. Y también ha sido muy, muy generosa en el esfuerzo para lograr esta marca. Yo creo que 2:28 es una marca también muy interesante, muy, muy interesante para Marta. Y bueno, vamos a tener seguro una grandísima representación en los Juegos Olímpicos de París. Ahora la cosa va a estar difícil, claro. Porque fíjate, Laura Luengo ha hecho 2:25:35, mejor debutante española de la historia, sí, sí. Tercera mejor la campeona de todos los tiempos. Fátima Zahra Ouaddou, 2:25:30, que ahora mismo tenemos con mínima olímpica a Fátima, a Laura, a Mayida, a Marta y a Merichel. Pero si Merichel con esa mínima gana el campeonato de España, va directa. Sí, sí, sí. Claro, con lo cual ahora mismo, ojo, que a lo mejor incluso hay movimientos, o a lo mejor la propia Marta, que tiene la mínima, decide ir a Sevilla para luchar cara a cara al campeonato y poder ir. Es que está súper emocionante. Lo voy a saber tal vez. Pues bien, lo vamos a ir. Nos vamos primero con Mayida Mayuf, la nueva plusmarquista española de maratón. Bueno, yo siempre que vengo aquí hago marca personal y la verdad aquí se corre muy rápido. El ambiente, toda la gente que ha estado en el circuito desde el kilómetro 1 hasta la meta animando, y eso ayuda mucho cuando ya las piernas van pesando. Y la verdad, los últimos 8 kilómetros me lo disfruté un montón, muchísimo, aunque he sufrido bastante, pero a gusto. En segundo lugar, enhorabuena por tu marca personal, por el récord, y nada, decirte que te has sentido que te han llevado en volandas la gente los últimos kilómetros, ¿has sentido ese ambiente, esa gente que te llevaba para llegar al final? Sí, 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 la verdad que yo solo vi a la gente animando y digo, pues hay que apretar, hay que apretar. No he podido hacer marca personal, pero por muy poquito, pero muy contenta por el récord. Y eso para mí, vamos, llevo bastantes años trabajándolo y hoy ha merecido la pena salir y pelear por ello. Aunque no hayas conseguido marca personal, ¿estás contenta con tu tiempo de hoy, habiendo conseguido? Pues muchísimo, estoy muy contenta, a pesar de tener, bueno, en el último mes estuve un poco con tos y catarro y decía, cada día me encuentro mejor, cada día me encuentro mejor, y hoy pues he salido desde el principio para hacer marca personal, pero bueno, me he quedado sola en los últimos kilómetros, pero bueno, el ambiente te lleva. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Una carrera sensacional la de esta atleta. La de esta atleta, y es que, José Luis, hoy ya se puede decir que puestos de Rocío Ríos y Mónica Pol en Juegos Olímpicos y medidas aparte, es el día histórico del maratón femenino. Sí, fíjate, sí. Hablábamos de mínimas. Irene Pelayo, 2:26:40, mínima olímpica, récord de España, máster 40. Y sí. María José Pérez, debutante, 2:26:42, mínima olímpica también. Hoy hemos tenido
Es que somos la nueva Etiopía o la nueva Kenia, donde eres el sexto de tu país y con mínima y tal, ganarías muchísimas carreras y eres el sexto, eres el séptimo del ranking. Es que cinco atletas con mínima aquí hoy. Y Laura Luengo debutando, más Merichel, Laura Luengo más debutando. Marta. Sí, sí. Siete atletas con mínimas olímpicas ya. El campeonato de España, lo que decimos, seguramente habrá movimientos de gente que intenta hacer ahí, porque siendo campeona de España, recordamos, con mínima vas a los Juegos, con lo cual a lo mejor muchas de estas atletas se lo plantean, ¿eh? Hemos vivido una vez más el Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso, como un maratón histórico. Cada año se supera, cada año hay nuevas gestas, nuevas emociones, nuevas sensaciones que nos parecían increíbles de un anterior. Hemos visto a una ciudad volcada durante todo el año en la organización de uno de los mejores maratones del mundo. La marca que ha hecho Lema, por ejemplo, ganaría casi todas las carreras de Kipchoge. Con esto ya queda todo dicho. El récord de España que ha hecho Mayida la sitúa entre una de las mejores del mundo y con un margen de mejora con respecto a la otra plusmarca que prácticamente no se había visto. De Jefa, que ha hecho una carrera también sensacional, rompiendo la prueba a falta de muy pocos kilómetros, a falta de tan solo 10 kilómetros, y ha sido muy valiente esa determinación que ha tenido para lograr la victoria por delante de Ayana. Ha sido un señor Chetegei, ha sido un verdadero caballero con un esfuerzo generosísimo, Kenenisa Bekele, para lograr la quinta posición. Y ha habido grandísimas marcas de tantos y tantos atletas que seguro que han conseguido también su registro personal. Esto es algo especial, ¿eh, Alberto? Es algo especial, es un regalo, es una suerte. Y si decía Tariku Novales que se ponía nervioso cuando respondía a la entrevista porque estaba al lado de su ídolo, que es Kenenisa Bekele, yo no soy atleta, yo soy periodista, y para mí es un placer estar al lado del mío, periodista y cantabrando, que eres tú, José Luis López, que tengo la suerte también de ser amigo, pero de verdad te lo digo, y es un lujo para mí, y ojalá que podamos disfrutarlo muchísimos años, porque es un sitio en el que siempre que nos vamos de aquí decimos, ¿se puede superar? Pues se ve que sí, que cada año se supera. La próxima cita, 1 de diciembre del 2024. Esa será la 44ª edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. ¿Qué nos depara la nueva edición del maratón? Es imposible decir. Esta es la ciudad del running, es la ciudad de los sueños, de los récords, donde cada año, y ese es el espíritu del deporte, se superan. Amigas y amigos del atletismo, de más de 100 canales de habla hispana de todo el planeta, muchísimas gracias por seguirnos, por estar con el Maratón de Valencia. Un fuerte abrazo desde Valencia.
de New Balance como marca esportiva. Como... Number 2 National Lanzanian Red.
tal, ¿eh? Vamos, vamos, tal. First of all, congratulations for the win. And how do you feel today in the race? And from today, Valencia is so special for you. Okay. First, I thank my God. Jesus helped me today. Thank you, I say, for my God. So today is, I'm very happy. Valencia is my first time here. I'm very happy to win today, and also I broke a quarter record, so I am happy, very feeling good. And do you like Valencia today? Yeah, yes, I like it, Valencia. It is very good country, it is good court. Your time today was 2 hours, 1 minute, 48 seconds. It was your objective today, or you break your time? Yeah, just I broke it my PB. I tried to broke it to course record just when I starting. I wanted to broke it, so just also I do it today. Congratulations. Thank you. Thank you, my bro. Thank you. Lo tenemos, chicos. Gracias.
¿Qué tal te has sentido en la carrera? ¿Qué te ha parecido la atmósfera en Valencia? Cuéntame un poco tu experiencia. Bueno, la carrera espectacular, como siempre. Es que lo de Valencia no tiene nombre. Tenemos una suerte los españoles de contar con un maratón así aquí, que nos tratan tan bien y que tenemos la posibilidad de correr tan rápido. Es cierto que este año el viento ha estado movidito, nos ha pegado bastante tiempo en contra. Luego las liebres nos han fallado. El francés, el que quedó justo delante mía y yo, hemos tenido que correr muchísimo tirando el grupo. Mucho rato, creo que es una marca que podría rebajar, pero bueno, es lo que hay y estoy súper contento de haber hecho el récord de España. Sé que estaba muy en buena estado de forma. Y nada, no sé qué decir, estoy muy feliz y nada, respeto. En segundo lugar, pues ya sabes, el récord nacional. 2 horas, 5 minutos, 48 segundos. En plan, ¿cómo te sientes? ¿Pensabas que iba a ser tu tiempo o has mejorado las expectativas? Sí, pensaba que podría rondar esa marca y la verdad que estoy súper contento. Estoy súper, súper contento. Es que está ahí Kelly, que no puedo estar a las dos cosas. Soy su mayor fan y estoy nervioso. Y hasta más nervioso por él que por mi carrera. Te dejamos, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. First of all, how do you feel today in the race, the atmosphere, Valencia? How do you feel? Wow, I feel good. The course was really fantastic. You know, I never seen, you know, like this course was really amazing. You know, the course was really flat and smooth, you know. I'm very happy with the course. Are you happy with your race time or you break your times? Yeah, I joined a new sponsorship and, you know, with new sponsorship, you know, to become number 4 in the 204, you know, was amazing, you know. So I was, you know, I came from injury, you know, just my injury finished 3 months before. So with a short preparation, you know, to run this pace for me was really great. And you feel good before the injury or? Yes, I'm satisfied. Yes, I'm good. Congratulations for the race. Thank you very much. Thank you. Bueno, yo siempre que vengo aquí hago marca personal y la verdad aquí se corre muy rápido. El ambiente, toda la gente que ha estado en el circuito desde el kilómetro 1 hasta la meta animando y eso ayuda mucho cuando ya las piernas van pesando y la verdad los últimos 8 kilómetros me lo disfruté un montón, muchísimo, aunque he sufrido bastante, pero a gusto. En segundo lugar, enhorabuena por tu marca personal, por el récord y nada, decirte que te has sentido que te han llevado en volandas la gente los últimos kilómetros, ¿has sentido ese ambiente, esa gente que te llevaba para llegar al final? Sí, la verdad que yo solo vi a la gente animando y digo, pues hay que apretar. No he podido hacer marca personal, pero por muy poquito, pero muy contenta por el récord. Y eso para mí, vamos, llevo bastantes años trabajándolo y hoy ha merecido la pena salir y pelear por ello. Aunque no hayas conseguido marca personal, ¿estás contenta con tu tiempo de hoy, habiendo conseguido el récord? Buah, muchísimo, estoy muy contenta. A pesar de tener, bueno, en los últimos... En el último mes estuve un poco con tos y catarro y decía cada día me encuentro mejor y hoy pues he salido desde el principio para hacer marca personal, pero bueno, me he quedado sola en los últimos kilómetros, pero bueno, el ambiente te lleva. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.